destacar el papel de la mujer. Metros entre la distancia. Ahora escucharemos el himno de la Procuraduría General de la Nación.
ofrecemos, Procuraduría, homenaje y mención sin igual. Tu existencia engrandece a Colombia, cual estrella con brillo inmortal. Tu existencia engrandece a Colombia, cual estrella con brillo inmortal. Naciste al forjarse la patria, tú has crecido con ella a la par. Hoy te eriges cual faro en el cielo, con luz propia en justicia e igualdad. Hoy te eriges cual faro en el cielo, con luz propia en justicia e igualdad. Eres sol que aclara el horizonte, eres puente de la honestidad. Con tu manto abrigas al débil, con tu ciencia buscas la verdad. Con tu manto abrigas al débil, con tu ciencia buscas la verdad. Gracias. Pueden tomar asiento. A continuación, se dirige a ustedes de manera virtual el señor presidente de la República de Colombia, Iván Duque Márquez, para dar la bienvenida a este encuentro. Saludo a la doctora Margarita Cabello, Procuradora General de la Nación, y a los asistentes al foro El Camino hacia la Igualdad, la mujer como lideresa y defensora de derechos humanos, un espacio valioso para destacar el liderazgo de la mujer en la defensa de sus derechos y que se realiza en el marco del Día Internacional de los Derechos Humanos. Como lideresas y defensoras de derechos humanos, las mujeres tienen un rol fundamental que fortalece nuestra democracia, protege la dignidad humana y contribuye al progreso de la sociedad. Por esto, reconociendo ese rol y ese aporte, en febrero del 2020 se adoptó el primer Plan de Acción Nacional del Programa Integral de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, con acciones para fortalecer su labor. Y este año generamos procesos territoriales con pilotos del programa en la región de los Montes de María y en el Putumayo. También el año pasado impulsamos 16 proyectos cofinanciados para promocionar los derechos humanos de las mujeres, líderes, defensoras, con una inversión de más de 1.300 millones de pesos. Y a través de la carrera 5K Mujer Comunal 2020, invertimos 210 millones de pesos para beneficiar a 42 organizaciones de acción comunal, incentivando la participación de la mujer como dignataria de sus comunidades. Asimismo, el pasado mes de noviembre aprobamos el COMPES de Política de Respeto y Garantía para la labor de defensa de los derechos humanos, con un presupuesto de 130 mil millones de pesos e incluye un valioso enfoque de género. Nuestro compromiso con ellas, con su protección y el fortalecimiento de su labor seguirá estando intacto. Les deseo éxitos en este foro para seguir avanzando hacia una Colombia en la que hombres y mujeres tengan garantizados sus derechos y puedan gozar por igual de la legalidad, el emprendimiento y la equidad. Muchas gracias. Muchas gracias, señor presidente. Invitamos a continuación a la doctora Marta Lucía Ramírez de Rincón, vicepresidenta y canciller de la República, a pasar al escenario para brindarnos unas palabras de bienvenida. Bueno, muy buenos días. Quiero en primer lugar agradecer a la Procuradora General de la Nación, la doctora Margarita Cabello, por esta iniciativa que ha tenido en el día de hoy, por invitarnos a este evento tan importante, tan trascendente, tan oportuno, porque cuando estamos hablando del camino hacia la igualdad entendemos que este es un tránsito, es un proceso, y es un proceso que sin duda comenzó antes que nosotros, que se ha venido fortaleciendo indiscutiblemente durante estos años. En este gobierno del presidente Duque hemos venido fortaleciendo ese proceso para abrir más espacios a la mujer, para garantizar que el liderazgo de la mujer transforme esta sociedad, pero tenemos que seguir
todos los días fortaleciendo desde el punto de vista institucional este proceso para que continúe en el largo plazo, inclusive mucho más allá de este gobierno y de las personas que estamos hoy ejerciendo las funciones públicas. De tal manera que muchas gracias, señora procuradora. Saludo también al embajador de los Estados Unidos, embajador Phil Goldberg. Siempre es un placer compartir con usted estos escenarios y saber el compromiso que tiene usted y su país. Lo mismo al embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand. Me alegra mucho verlo con esa bufanda que simboliza ese gran compromiso de la Unión Europea con la mujer y con los derechos de la mujer, porque los derechos de la mujer son los derechos de la sociedad. Saludo también a nuestro embajador del Reino de España, el embajador Joaquín María de Aristegui. También, embajador, usted sabe que estamos muy contentos con su reciente llegada a Colombia, como lo estuvimos también con su antecesor, el embajador Carlos Marcos Gómez, porque sabemos la importancia que tiene en esta relación para Colombia y España la participación de la mujer. Saludo a nuestro ministro de Justicia, ministro Wilson Ruiz, también agradecidísimos con todo su trabajo fortaleciendo los espacios para la mujer y habernos ayudado a impulsar esta iniciativa que tuvimos desde el comienzo del gobierno, las comisarías de familia que son tan determinantes en la protección de las mujeres cuando sufren violencia de tipo familiar. Saludo también a nuestro buen amigo Larry Sachs, siempre también un gran coequipero en todos los programas a favor de la mujer, director de USAID en Colombia, al representante adjunto de la Oficina de la Alta Comisionada de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge. También saludo obviamente a los demás compañeros del Gobierno Nacional, a nuestra consejera presidencial para la equidad de género, la doctora Heidi Gallo, gran coequipera también en este trabajo que venimos realizando, a todos los señores oficiales superiores y de insignia de las fuerzas militares y de la policía. En primer lugar, saludo al mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, inspector general de la Policía Nacional. En general, muy importante su apoyo también en todo este trabajo por la defensa de los derechos de las mujeres, al general Óscar Alexander Tovar, jefe del Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército Nacional, al procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos, Javier Augusto Sarmiento, gran ex viceministro de Justicia, también gran coequipero en nuestro gobierno, monseñor Héctor Fabio Henao, director de Pastoral Social, también monseñor, muchísimas gracias por estar acá, a la directora de la Fundación Narrar para Vivir, Mayerlis Angarita, no sé si está acá físicamente. Ah, Mayerlis, qué alegría, porque acá además la tengo mencionada en mis palabras. Qué dicha que estés acompañándonos hoy también. A Marco Romero, también director de la Consultoría de los Derechos Humanos y del Desplazamiento Forzado, CODES. Saludo también a Erlendi Cuero, subdirectora de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES. También a los demás funcionarios de la Procuraduría General de la Nación, a los funcionarios de las distintas entidades nacionales e internacionales que están hoy acá presentes, a los distintos panelistas que nos van a acompañar, a los moderadores de cada uno de estos paneles, a todos los amigos de los medios de comunicación y, por supuesto, agradecemos este excelente video que nos acaba de transmitir el presidente de la República y que reafirma el compromiso de él, de nuestro gobierno, con este impulso, con la promoción, no solo la protección, sino la promoción de las mujeres líderes en nuestro país. Y es muy importante, además, el título de este evento, El Camino hacia la Equidad, la mujer como lideresa y defensora de derechos humanos, porque no puede haber equidad en esta sociedad si las mujeres no desempeñan roles de liderazgo. Y esos roles de liderazgo tenemos que abrirlos de manera explícita. A mí realmente, cuando alguien menciona que es la primera mujer vicepresidenta, estoy segura que le pasa igual a la procuradora, la primera procuradora, pues esto me genera más bien una sensación de una gran responsabilidad. Esto no es un tema de orgullo, de vanidad, al contrario, ser la primera implica más responsabilidad para abrir esos espacios de liderazgo a las mujeres en nuestro país, entendiendo que el liderazgo no es solamente llegar a un cargo, el liderazgo consiste en utilizar ese cargo para abrir el espacio para muchas otras que deben venir después de nosotras, pero sobre todo utilizar ese cargo para abrir espacios a todos los ciudadanos en nuestro país, para tener acceso igual a las oportunidades, a las garantías que la Constitución establece. De tal manera que acá
cuando estamos hablando del liderazgo de la mujer, es muy importante visibilizar ese liderazgo, en qué consiste, en qué condiciones se ejerce, cómo muchas veces es algo que surge espontáneamente. Son muchas mujeres que ellas mismas asumen el liderazgo sin que nadie las haya denominado ni proclamado como líderes. Entienden que tienen una responsabilidad como la sociedad, y creo que para cada una de las que tenemos hoy por hoy una posición de liderazgo desde lo público, es muy claro que tenemos que seguir abriendo esos espacios. En mi caso personal, tanto en el sector público como en el sector privado, siempre me he ocupado de tener a mi lado los mejores y las mejores, los mejores en la función pública y en la privada, pero siempre buscar que haya muchas mujeres que estén alrededor ejerciendo esas funciones, porque esto significa simplemente reconocer las capacidades, reconocer también ese espíritu transformador que tenemos las mujeres, pero también ese espíritu de conciliar, de tender puentes, de tratar de incluir a todos. Eso le ha hecho falta a Colombia, realmente recoger a todos, y creo que ese es el gran papel que desempeñan las lideresas y las defensoras de derechos humanos en nuestro país. Es un aporte muy valioso el que ellas realizan, precisamente porque transforman en su territorio, porque logran realmente que sus comunidades puedan crecer, puedan construir nuevas opciones de desarrollo. Y es el caso de Mayerlis, precisamente. Vemos nosotros cómo con su proyecto Narrar para Vivir, lo que ha hecho es convocar más mujeres, y es mostrar que a pesar de los dolores, del desgarramiento muchas veces físico y también obviamente emocional que ha producido este conflicto en tantos hombres y mujeres, de todas maneras es esa unión, esa voluntad de superar esos dolores del pasado lo que les está permitiendo construir realidades nuevas en el territorio. Y tenemos que multiplicar estos ejemplos y estas experiencias a nivel nacional. Por esa razón, una de las prioridades de nuestro gobierno ha sido sin duda trabajar en el fortalecimiento de las garantías para las mujeres líderes. En este trabajo también hemos impulsado muchísimo desde la vicepresidencia con nuestra consejera Heidi Gallo, que repito ha sido una gran coequipera, la Comisión Intersectorial de Garantías para las Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, a lo cual realmente se suma también nuestra coordinación precisamente con el Ministerio del Interior para haber formulado ese primer plan de acción del programa, como lo acaba de decir el presidente. Se hizo en febrero del 2020 ese primer programa integral de garantías para defensoras, en particular poniendo especial cuidado en los procesos territoriales, Montes de María, Putumayo, Cauca, Chocó. Hace un año precisamente estuvimos con la consejera presidencial para los derechos humanos, Nancy Patricia Gutiérrez, allá en Montes de María, con Mayerly precisamente y con otras mujeres que hacen parte de este proyecto maravilloso. Y yo recordaba cómo hace 20 años me tocó ir por primera vez a Montes de María, cuando era inexpugnable, cuando era imposible para el ejército entrar, y cuando tuvimos de verdad nosotros esa valentía de nuestros infantes de marina, de nuestros soldados, después por supuesto también de todos los altos oficiales. Yo recuerdo una experiencia muy bonita, porque los altos oficiales solían quedarse en sus puestos de mando, en sus oficinas en Cartagena, y decidimos con el presidente Álvaro Uribe entonces, no, los altos oficiales tienen que dar ejemplo y estar en el territorio y acompañar a los soldados y acompañar a la comunidad, y eso es lo que hicieron en Montes de María, y hoy vemos que la situación es totalmente distinta. Claro que hay que seguir mejorando, pero sin duda ese liderazgo de tantas mujeres y de tantos hombres ha sido posible porque nuestra fuerza pública también tuvo la determinación, la valentía de defender el Estado de Derecho, de trabajar para proteger a todos estos ciudadanos. Y hoy nosotros estamos haciendo un proceso que va de la mano con los mecanismos de protección integral. Hemos venido nosotros brindando asistencia técnica a las distintas entidades clave para la protección de las lideresas y defensoras de derechos humanos, de tal manera que con un gran trabajo que tengo realmente que reconocer del Ministerio del Interior, tanto con la ministra Nancy Patricia, como después con la ministra Alicia Arango, y ahora con muchísimo trabajo también del ministro
Daniel Palacios, se ha venido fortaleciendo ese compromiso también de la Unidad Nacional de Protección para proteger estas organizaciones de mujeres líderes, para lograr también con el apoyo de los cooperantes que haya programas de asistencia técnica que permitan que ese liderazgo esté acompañado de proyectos que permitan realmente incluir, convocar, tener desarrollo económico. Con esa cooperación internacional hemos logrado también incorporar muchas veces el análisis de riesgo que tienen las comunidades, las necesidades específicas de protección integral que tienen, y en este ejercicio hemos venido desarrollando un diplomado en asocio con las defensoras de derechos humanos y con la Universidad del Bosque y con USAID. Larry, muchas gracias, porque realmente este diplomado ha cubierto ya más de 100 funcionarios de la unidad de protección para que entiendan que esa protección a las lideresas de derechos humanos tiene que tener unas características, una especialidad realmente, y por eso ha sido tan importante. Muchísimas gracias. Para nosotros es importante, dentro de esta protección, entender que cuando defendemos a una mujer que es líder y cuando es una defensora de derechos humanos, no solamente estamos defendiendo el derecho a la vida de esa mujer, el derecho a ejercer el liderazgo, sino estamos también defendiendo una comunidad, porque las comunidades necesitan de esas líderes, necesitan de esas personas que son capaces de convocar, de construir, de visualizar, de trabajar todo lo que sea necesario para fortalecer las comunidades. Entonces, defender a las lideresas es responder obviamente a esa obligación, pero es también responderle a una comunidad que las necesita a ellas. Y sabemos que ahora, lamentablemente, con esta pandemia tan cruel, en la pérdida de vidas que hemos tenido en nuestro país, en el mundo entero, tan cruel en la pérdida de recursos y de riqueza, lo que ha otra vez florecido es esa condición tan difícil desde el punto de vista económico de muchas mujeres en nuestro país, y cómo realmente esas líderes de derechos humanos también han tenido condiciones muy precarias. Y por eso es que he insistido tanto desde la vicepresidencia en que nuestro primer compromiso con el liderazgo de la mujer tiene que estar en el empoderamiento económico de las mujeres. Solamente las mujeres que tienen una autonomía económica pueden, en primer lugar, defenderse ellas mismas, pueden tener mucha más voz para defenderse, para acudir a la institucionalidad cuando tienen alguna amenaza o riesgo sobre su vida y su integridad. Pero solamente cuando tienen autonomía económica, las mujeres de una comunidad pueden ejercer ese papel transformador de las comunidades. Y es por eso que con la consejera Heidi Gallo le hemos dado tantísima importancia a los distintos programas de empoderamiento económico de las mujeres. Nosotras hoy por hoy tenemos ya más de 430 mil mujeres en zonas rurales del país que están en el proceso de convertirse en empresarias del campo, ejercicios de asociatividad como el de Mayerlis y como tantos otros son posibles, porque esto les va dando una sostenibilidad económica, una estabilidad económica, y allí también la Unión Europea, especialmente los programas que estamos haciendo con USAID, tienen una gran importancia porque son programas escalables, rentables, donde la asistencia técnica, la identificación de mercados, eso va a hacer una diferencia en la vida de estas mujeres. De tal manera que nosotros tenemos que entender, hay que sobrepasar los efectos de este COVID dándole a las mujeres más herramientas económicas. Sabemos que los ingresos de las mujeres van dirigidos a sus familias, a la educación de sus hijos, al fortalecimiento de las comunidades, y tenemos entonces que trabajar todos los días por esa mayor autonomía económica de las mujeres para que no se apaguen las voces de las defensoras de derechos humanos. Porque una mujer que tenga toda la voluntad de trabajar por su comunidad y por los derechos humanos, si no tiene un ingreso, si no tiene lo mínimo para subsistir, esa es una voz que se apaga. Tenemos que evitar que se apaguen esas voces, protegiendo su vida, protegiendo su seguridad y protegiendo también su estabilidad económica. Quiero destacar que el 6 de diciembre se aprobó por parte de nuestro gobierno el COMPES 4063, y es muy importante porque esto lo que nos demuestra sin duda es que ese liderazgo del presidente Iván Duque en garantizar la equidad de género también es un liderazgo que se demuestra con políticas de largo plazo para garantizar esa defensa de los que están también trabajando en la defensa
de los derechos humanos. Es un COMPES de política pública para garantizar la labor de los defensores de derechos humanos y allí se hace un énfasis en las mujeres defensoras de derechos humanos. Nosotros sentimos que aquí se está construyendo todo un legado que debe permanecer en el largo plazo. Ahora lo estábamos hablando, lo importante realmente de un estadista es construir políticas de Estado que perduren en el tiempo, que fortalezcan a la institucionalidad, pero que fortalezcan por sobre todo a la comunidad. Y de esa manera entonces con este COMPES nosotros sentimos que hay una cantidad de medidas y programas que van a mejorar esa protección a las líderes sociales. Se han asignado unos recursos de más de 100 mil millones de pesos para darle sostenibilidad a esos compromisos. Yo felicito también obviamente al ministro de Justicia, al ministro del Interior, especialmente a la directora de Planeación Nacional también, que impulsaron y trabajaron todos en ese COMPES para que haya permanentemente un trabajo de pedagogía. ¿Qué son los líderes de derechos humanos? ¿Qué hacen? ¿Cómo desarrollan su actividad? ¿Cómo debe haber una institucionalidad que entienda esa tarea de ellos y que se comprometa todos los días en apoyarlos, en promoverlos y en protegerlos? Para nosotros es muy satisfactorio que tenemos distintas líneas de acción dirigidas realmente a esa definición de qué son las mujeres lideresas, cómo se reconoce su labor, cómo realmente desde la consejería con el Departamento de Planeación y el Ministerio del Interior se mejoran todos los días los programas integrales para las lideresas, como también obviamente esa mesa de género que hace parte del acuerdo con las FARC, que es otro compromiso enorme que tenemos nosotros de proteger a esas lideresas. Y este realmente es un abrebocas para estos paneles que vamos a ver a continuación. Para nosotros lo importante es adelantar que en materia de política hay algunos elementos fundamentales. Primero, nosotros tenemos que seguir promoviendo ambientes libres de estigmatización para las mujeres en el desarrollo de sus actividades y labores, y por eso es necesario visibilizar la problemática que enfrentan muchas veces las mujeres líderes. Con el Ministerio del Interior hemos venido realizando un estudio que permita identificar los patrones y contextos que rodean esa estigmatización contra las mujeres defensoras de derechos humanos. Todo esto tiene una ruta crítica. ¿Cómo empieza la estigmatización? ¿Cómo empiezan muchas veces las burlas, las campañas para enfrentarlas? Y después siempre terminan lamentablemente en hechos de violencia totalmente irreparables cuando termina con la muerte de muchas de estas mujeres. Y por eso es necesario entonces ese trabajo permanente de pedagogía, pero también las acciones de mitigación. En segundo lugar, nosotros buscamos permanentemente fortalecer las estrategias que promuevan esa cultura de respeto y de garantía a la labor de las mujeres en nuestro país y especialmente a esas defensoras de derechos humanos. Esto es importante también entenderlo como parte de distintas alianzas que se tienen que hacer, alianzas entre las instituciones, alianzas entre las instituciones y la sociedad civil, alianzas entre las organizaciones de mujeres, entender siempre la unión hace la fuerza. Dejarlas solas y tenerles una seguridad, una escolta, no es suficiente. Es un trabajo permanente de alianzas interinstitucionales para apoyar ese trabajo que ellas realizan. Y allí es muy importante siempre el papel de los medios de comunicación. Y en tercer lugar, buscamos siempre fortalecer los procesos de memoria para que todos estos procesos organizativos de las mujeres se conozcan, que haya realmente una institucionalización que también permita conmemorar esas acciones de distintas mujeres, visibilizar lo que ha sido realmente su vida, su compromiso por un medio ambiente sano, su compromiso por construir opciones económicas, su compromiso muchas veces por proteger niños de sus comunidades porque han perdido sus padres, porque los abandonaron sus padres, porque tenemos que entender cuando hablamos de derechos humanos, no solamente nos referimos al conflicto, es el derecho de todas las personas a tener una vida digna y una vida en paz, una vida con protección, una vida con el ejercicio de sus derechos. Y en ese compromiso de los derechos humanos sabemos que nuestro país tiene que mejorar muchísimo, sobre todo la cultura de respeto al otro, no solamente
a la mujer, no es solo a los defensores de derechos humanos, es una cultura de respeto. Reconocer que en el otro o la otra, no importa que haya diferencias políticas, económicas, sociales, filosóficas, las que sea, es un ser humano. Y eso nos merece respeto. Y hay que oír, y hay que atender, hay que disentir, pero hay que hacerlo siempre respetuosamente. Y ese respeto al otro es el que sin duda nos puede permitir construir ese país mucho más próspero, más incluyente, ese país en paz que todos queremos. Yo terminaría diciendo, en todos estos paneles va a haber el desarrollo de esta maravillosa iniciativa de la Procuradora. Realmente poder tener nosotros un país libre de violencia significa un país más comprometido con proteger ese liderazgo. Y terminaría diciendo, es que a mayor liderazgo de la mujer, mayor democracia. Necesitamos estimular muchos más líderes en Colombia, muchas más lideresas, porque esa es la única manera de proteger y de estimular el desarrollo democrático de Colombia, que es tan necesario para todos nosotros. Muchísimas gracias, procuradora. Muchas gracias, señora vicepresidente. También nos acompaña esta mañana especialmente el señor embajador de los Estados Unidos en Colombia, Philip Goldberg. Buenos días a todas y todos. Un saludo a la señora vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, la procuradora Margarita Cabello, al ministro de Justicia Wilson Ruiz, embajador Gil Bertrand de la Unión Europea, el embajador de España que salió, representante adjunto de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, Juan Carlos Monge, y a todos los valientes líderes y defensores de derechos humanos que nos acompañan. Estoy orgulloso de estar aquí manifestando nuestro compromiso compartido con el gobierno colombiano en la defensa de derechos humanos en Colombia. El presidente Biden ha sido muy claro: promover los derechos humanos es una prioridad para la Casa Blanca y valoramos el liderazgo y el compromiso de Colombia en este importante tema. A pesar de los esfuerzos del Estado colombiano, los líderes y lideresas sociales en Colombia enfrentan una difícil situación. Pese a su valentía, muchos defensores de derechos han sido silenciados. Pero los líderes persisten en su lucha por defender los derechos humanos y su trabajo nos inspira. Sabemos que en el contexto de la violencia y el conflicto, la violencia sexual ha sido una arma común. La Embajada de los Estados Unidos ha sido un aliado del gobierno de Colombia y de sobrevivientes de tal violencia como Jeanette Bedoya, para garantizar que erradiquemos este tipo de violencia. Aplaudo las enérgicas declaraciones del presidente Duque por su compromiso con la plena implementación de la reciente sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos sobre el caso de Jeanette. El cumplimiento de esta decisión demuestra el compromiso de Colombia en derechos humanos para la región y el mundo. Rechazamos la violencia porque no hay futuro mientras las agresiones contra las mujeres persistan y quedan impunes. Para cerrar, reconocemos que con cada victoria alcanzada por sus líderes sociales, Colombia crece y se fortalece.
Hoy honramos su liderazgo y la esperanza que representan. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Goldberg. También nos acompaña como invitado especial el señor embajador de la Unión Europea en Colombia, Gilles Bertrand. Paradójicamente es el momento para respirar. Señora Procuradora General, estimada Margarita, te agradezco por tu invitación a celebrar juntos este 10 de diciembre en la presencia virtual del Presidente de la República, en la presencia de la Vicepresidenta y Canciller, en compañía del señor Ministro de Justicia, de mis queridos colegas, el Embajador de Estados Unidos, el Embajador de España y el representante adjunto de la Oficina de Alta Comisaria de Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Distinguidos representantes del gobierno y demás instituciones del Estado, colegas del cuerpo diplomático, amigos de la sociedad civil, apreciados todas y todos, es un honor estar con ustedes en este aniversario del compromiso global con la dignidad e igualdad que nos une como seres humanos. La Declaración Universal de los Derechos Humanos. Los derechos humanos, la libertad, la democracia y la equidad de género representan valores fundamentales para la Unión Europea. Son valores que nos unen a Colombia, en la hermandad de las democracias. Valores claves para la paz, la seguridad, la prosperidad económica y el desarrollo sostenible. El liderazgo de las mujeres es para nosotros una prioridad política y un objetivo central. Nos acercamos a un periodo electoral en que se votarán por primera vez las 16 circunscripciones de paz en los territorios priorizados para la implementación del acuerdo. Este nuevo paso hacia la paz abre las puertas de la participación política a las víctimas del conflicto y a las organizaciones sociales que se encuentran en estos territorios. Es esencial que las mujeres puedan hacer campaña y representar a las víctimas en el Congreso, incluyendo mujeres jóvenes, indígenas, afros y representando a otras minorías. También nos encontramos hoy en el último de los 16 días de activismo en contra de las violencias basadas en género. El pasado 25 de noviembre, para conmemorar el Día de la Eliminación de las Violencias contra las Mujeres, las y los embajadores de la Unión Europea en Colombia sellamos una alianza para unas elecciones libres de violencia en las instalaciones del Consejo Nacional Electoral, junto a todos los magistrados del Consejo, a la Registraduría Nacional y a ONU Mujeres, ONU Derechos Humanos y la MAPOEA. Estuvieron también en este evento dos importantes socias de la sociedad civil colombiana, la MOE y Sisma Mujer, con quien trabajamos de la mano. Por ejemplo, a través del Protocolo para la Prevención y Atención de la Violencia contra las Mujeres en Política en Colombia, que desarrolló la MOE con apoyo de la Embajada de Suecia. También hemos apoyado de Unión Europea a Sisma Mujer para producir en plena pandemia, junto con el Gobierno Nacional, la Fiscalía General y varios departamentos pilotos, un manual de fortalecimiento de capacidades para la ruta de atención a mujeres víctimas de violencia intrafamiliar. La Unión Europea valora el empeño de las lideresas y defensoras de los derechos humanos por trabajar en la defensa de sus derechos, por sus comunidades y por su dignidad. Ustedes merecen ser honradas, apoyadas, reconocidas como pilares de nuestras democracias. Pero primero de todo, merecen ser protegidas. Contra la insensatez de los asesinatos de lideresas y defensoras, se necesitan estrategias integrales que reúnan, como hoy acá, a distintos sectores del Estado y la sociedad civil. La Unión Europea seguirá dando su humilde y mayor aporte posible a estos esfuerzos. Lo hacemos apoyando al sistema de alertas tempranas de la Defensoría del Pueblo, también parte del Ministerio Público, al igual
que la Procuraduría General que hoy nos convoca. Lo hemos hecho apoyando a la Unidad Especial de Investigación de la Fiscalía General con el objetivo de reducir la impunidad. Y lo hacemos también con nuestros Estados miembros a través de la campaña Defendamos la Vida, dando mayor visibilidad a las y los líderes y defensores de derechos humanos en Colombia para contribuir a su protección y a su no estigmatización en un esfuerzo complementario a la campaña Lidera la Vida de la Procuraduría General. Algunas de las defensoras que acompañamos hacen parte de los paneles de este evento, lo cual nos alegra mucho. Pero es nuestro deber también recordar a las ausentes, recordar el número intolerable de mujeres que han pagado de su vida su compromiso por la dignidad y recordar por qué cayó este mismo martes en Santa Marta bajo las balas de un sicario a Cristina Castillo. Permítanme aprovechar la presencia de las más altas autoridades del Estado para llamar a que su asesinato, a que los autores intelectuales de su asesinato no queden en la impunidad. Solo puedo concluir, señoras, con un mensaje de respeto y de humildad. Desde la Unión Europea admiramos y apoyamos su trabajo a favor de la dignidad humana y de las mujeres. Pocos representan mejor que ustedes los valores, los principios y el espíritu de la Declaración Universal, este gran texto que conmemoramos hoy. Muchas gracias. Muchas gracias, embajador Bertrán. Para la Procuraduría General de la Nación es crucial que estos ejercicios participativos tengan el acompañamiento de la comunidad internacional, para lo cual intervendrá el señor Juan Carlos Monge, representante adjunto en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Muy buenos días. Quisiera presentar un saludo muy respetuoso a la señora vicepresidenta y ministra de Relaciones Exteriores, la doctora Marta Lucía Ramírez, al señor ministro en su nombre, a las demás autoridades del Estado que se encuentran aquí presentes, a los embajadores de los Estados Unidos y la Unión Europea, a los colegas de la comunidad internacional, a cada una de las defensoras y defensores de derechos humanos que se encuentran aquí, que nos honran con su presencia. A todas y a todas las personas presentes, muchas gracias y por supuesto, señora procuradora, quisiera agradecer el honor que nos hace de hacer parte de esa celebración. Este es un día que nos une a todos y a todas, es el Día Internacional de los Derechos Humanos que significa tantas cosas como nos recordaban nuestros antecesores. Yo como tengo la ingrata función de hablar antes de escuchar el discurso fondo que es el suyo, voy a tratar de concentrarme en algunos mensajes más o menos importantes en este día, transmitirle el saludo de Juliette de Rivero, nuestra representante, que no puede estar hoy aquí, como sabe, por estar en una conmemoración con defensoras y defensoras del Pacífico en Tumaco. Todos los seres humanos nacen libres e iguales en dignidad y derechos. Ese es el artículo primero de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que tantas veces hemos escuchado por ahí, a veces ni siquiera escuchado, oído por ahí. Y es que la igualdad y la discriminación son la base fundamental de los derechos humanos y son el hilo de la Declaración Universal de Derechos Humanos, promulgada en 1948. Esto sucedió 3 años después de la creación de la Organización de las Naciones Unidas, que fue cimentada sobre las cenizas de un mundo que vio una destrucción y violaciones a los derechos y a la dignidad humana como no se había visto en mucho tiempo. El lema del Día Internacional de los Derechos Humanos, hoy 10 de diciembre, es somos humanos, somos iguales. No se trata, como nos recuerda la alta comisionada de los derechos humanos, Michelle Bachelet, de que todas las personas pensemos igual, sintamos igual, queramos de la misma manera, actuemos igual o incluso nos veamos igual. Significa aceptar que aun si podemos ser diferentes, todos merecemos un trato igual y sin discriminación. Sin embargo, a mí cuando oía este eslogan de este año, si insistimos tanto en igualdad y discriminación, es porque algo no está funcionando.
Y me alegra mucho que hoy tengamos un evento que nos obligue a pensar en la igualdad y en la no discriminación y en el papel de las mujeres como defensoras y lideresas. Y es un honor tener aquí en la sala, aunque usted lo decía, señora vicepresidenta, que es una gran responsabilidad, una doble responsabilidad, a la primera vicepresidenta y a la primera procuradora general en Colombia. Al conmemorar este Día de los Derechos Humanos, quisiera que todos nos unamos al llamado para que promovamos la igualdad, luchemos con todas nuestras fuerzas contra la discriminación y reforcemos los esfuerzos para garantizar la realización efectiva de los derechos de todas las personas para que sean protegidas también de la violencia. En un contexto de pandemia, estos casi 2 años nos han mostrado claramente cómo las desigualdades estructurales se han exacerbado y han significado un importante retroceso en el goce efectivo de los derechos en todo el mundo. El impacto de la falta de salud, de falta de educación y oportunidades en general afecta de manera distinta y desigual a las mujeres, que además durante la pandemia vieron incrementadas cargas laborales por las inequitativas reparticiones de funciones en el cuidado de nuestras sociedades, por ejemplo. Pero como si fuera poco, también vimos un aumento significativo de las denuncias por violencia basada en género. En el caso de las defensoras de derechos humanos, aún si en términos porcentuales las muertes violentas contra defensores afectan más a los hombres, las implicaciones familiares y sociales son mucho más profundas cuando se acalla la voz de una mujer en una comunidad. Y ahí quisiera retomar algo de lo que usted decía, señora vicepresidenta, que es un líder, y yo sí, no quisiera llegar ni siquiera a calificarlo de líder o lideresa, que es un defensor y que es una defensora de derechos humanos. Son esos rostros invisibles que no se propusieron muchas veces hacer una función de defensa de los derechos humanos. A veces sin saberlo lo están haciendo. Son las personas que están a nivel comunal y comunitario que levantan la voz algún día y dicen esto, no estoy de acuerdo, o aquí puede haber algo raro, o por qué las actividades ilegales y los grupos armados nos atropellan de esta manera y por eso ponen en riesgo sus vidas. Son personas que están principalmente en la zona rural, donde los índices de necesidades básicas insatisfechas son mayores a la media nacional y donde los índices de violencia también son más altos. Y en caso de las defensoras, son mujeres, son madres, son hijas, son esposas y, como está aquí Mayer, le voy a decir, son tejido. La pandemia nos invita a sincerarnos sobre las realidades en el país, en particular frente a la discriminación y a la desigualdad. Este reconocimiento de la discriminación y la desigualdad es lo que permitirá en definitiva que podamos construir una sociedad más inclusiva, con mayor acceso a la salud, a un ambiente sano, a la educación, al agua potable, a la alimentación y al empleo, con libertad de expresión y el respeto al derecho a la reunión pacífica. Cuando las personas tienen garantizados sus derechos humanos, las sociedades son menos propensas a conflictos, violencias y crisis. Por eso, acabar con la discriminación es el primer paso para construir una sociedad en paz. La participación de las mujeres en todas las esferas de la vida, política, económica y cultural, entre otras, es la base para alcanzar la igualdad en derechos y romper la cadena de la discriminación. Las personas jóvenes, en particular mujeres y niñas, también deben estar mejor representadas en los niveles de toma de decisiones políticas y económicas para influir en la garantía de sus derechos. La alta comisionada en este día nos insta a reconstruir mejor, más justo y más verde, como también ha insistido el secretario general Antonio Gutiérrez, que nos ha recordado que en circunstancias extraordinarias como las que vivimos actualmente, no podemos seguir haciendo las cosas del modo usual. Debemos hacer cosas inusuales si queremos lograr resultados distintos en estas condiciones. La oficina reconoce los enormes esfuerzos del Estado y del gobierno colombiano para atender la pandemia, para dar protección y prevenir las violaciones contra defensores de derechos humanos
y también reconoce que tiene una institucionalidad robusta, y este es el llamado en este día, es a reforzar esos esfuerzos para llegar a los territorios con toda la oferta institucional, que no solamente implica seguridad, sino garantía de derechos básicos. Esa es una fecha para rendir homenaje a la valentía, la fortaleza y la resiliencia de las defensoras y defensores de derechos humanos en Colombia y de las comunidades en las que ellas y ellos defienden derechos humanos. Estamos a pocos días de arrancar la última página del calendario y la defensa de los derechos humanos sigue siendo una actividad de alto riesgo en Colombia. No voy a mencionar cifras aquí, pero las cifras de ataques, que incluyen amenazas y muertes violentas de defensores, ha seguido en aumento en los últimos años. La oficina rechaza, por supuesto, con vehemencia estos crímenes que rompen el tejido social y debilitan la democracia, y quiere hoy renovar ante todos ustedes su compromiso para seguir trabajando al lado de las autoridades de manera que podamos incidir en la prevención de los homicidios y la protección de la vida de las y los defensores en sus comunidades. Sigamos el ejemplo valiente de estas defensoras de derechos humanos en Colombia y luchemos con determinación para poner fin a la violencia y garantizar los derechos humanos para todas las personas en condiciones de igualdad y sin discriminación. Muchísimas gracias. Gracias, señor Monge. Finalizará esta instalación con las palabras de la Procuradora General de la Nación, doctora Margarita Cabello Blanco. Buenos días a todas y a todos. Quiero dar un agradecimiento en primer lugar al señor Presidente de la República, Iván Duque Márquez, por su mensaje de apoyo a este evento de hoy. Un saludo a la doctora Marta Lucía Ramírez Rincón, Vicepresidenta y Canciller de la República de Colombia, por acompañarnos también. Al señor Embajador de los Estados Unidos, Philip Goldberg, un saludo también, lo mismo que al señor embajador de la Unión Europea, Gilles Bertrand. Un saludo muy especial a Larry Zack, director de la Agencia de Estados Unidos para el Desarrollo Internacional, USAID. A Juan Carlos Monge, representante adjunto en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos. Un saludo muy especial a nuestro querido ministro Wilson Ruiz Orejuela, al señor brigadier general Óscar Alexander Tobar Soler, jefe del Estado Mayor de Planes y Políticas del Ejército Nacional, al mayor general Carlos Ernesto Rodríguez, inspector general de la Policía Nacional, a nuestro querido viceprocurador Antonio Tomás Arias, que nos acompaña también hoy, a nuestro delegado procurador de la Defensa de los Derechos Humanos, a Javier Augusto Solarte. Un saludo muy, muy especial a monseñor Héctor Fabio Henao, compañero de trabajo en algunas actuaciones especiales, director del Secretariado Nacional de Pastoral Social, a Daniel Guillermo Arenas Gamboa, presidente de la Federación Nacional de Personerías de Colombia, FENALPER, parte del Ministerio Público y que trabaja con nosotros de una manera muy cercana, a Camila Fanador, nuestra directora del Instituto de Estudios del Ministerio Público y además coordinadora del Grupo de Cooperación Internacional de la Procuraduría General de la Nación. También un saludo a toda la sociedad civil que se encuentra acompañándonos en el día de hoy de manera presencial. Erlendi Cuero Bravo, subdirectora de la Asociación de Afrocolombianos Desplazados, AFRODES. A Margelis Angarita, directora de la organización Narrar para Vivir. A María Adelaida Palacio, nuestra subdirectora del CISMA Mujer. A María Eugenia Ruiz, a María Eugenia Cruz, representante de Red Nacional de Mujeres, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Y en general, a todos los líderes, lideresas y defensoras y defensores de los derechos humanos a nivel nacional e internacional que se encuentran presentes y a los y las que se encuentran también conectados a través de los canales virtuales de la Procuraduría General de la Nación. Un saludo también a los jefes de misión y o funcionarios de las misiones acreditadas en Colombia
y de las organizaciones internacionales, a nuestros procuradores, delegados y funcionarios de la Procuraduría General de la Nación que nos acompañan en este importante espacio del día de hoy, a los demás funcionarios del Gobierno Nacional, medios de comunicación, especialmente a quienes hoy nos acompañan, como son Gloria Castrillón, directora Colombia 2020 del Espectador, Jessy Lancheros, subdirector de la revista Semana, y todos los demás medios de comunicación. A toda la ciudadanía y a todos los que se encuentran presentes y conectados con nosotros también, un especial saludo. Desde 1948, con la Declaración Universal de Derechos Humanos, el mundo ha luchado y ha luchado mucho por ganar la batalla contra la impunidad y por lograr el respeto total de los derechos humanos con la única y específica finalidad de que no ocurran más violaciones de los mismos en nuestro mundo completo. Hoy, 10 de diciembre, se conmemora un año más del Día Internacional de los Derechos Humanos. Y debemos entender que su finalidad no puede ser otra que, en primer lugar, seguir recordando todo lo que hemos logrado hasta el día de hoy, pero además reflexionar mucho sobre los retos, los múltiples retos que hoy tenemos aún y que debemos lograr y tratar de superar para llegar a una verdadera universalidad de los derechos humanos. Uno de esos desafíos, de esos grandes desafíos, ha sido la exclusión sufrida históricamente por las mujeres, por las niñas y por las adolescentes. Exclusión originada principalmente por la tradición sociocultural de corte machista o patriarcal que ha intensificado fenómenos como la violación y la discriminación por razones de género. Las mujeres que ejercen esa labor de liderazgo social no se han escapado a esta afectación. Y no se han escapado porque no solo se enfrentan a los riesgos de seguridad e integridad propios de la actividad que ejercen como lideresas y defensoras de derechos humanos, sino también porque tienen que enfrentar la vulneración permanente a su dignidad por el solo hecho de ser mujeres. La función de protección de los derechos humanos en nuestro país, desde la Constituyente de 1990 y desde la Carta Política de 1991, está entregada y asignada de manera constitucional y legal a la Procuraduría General de la Nación como cabeza del Ministerio Público, del cual hacen parte también el Defensor del Pueblo y las personerías. Y es una función establecida a través de los artículos 118 y 227 de la Constitución, orden constitucional y legal que supone una alta responsabilidad que debemos seguir honrando. La situación del país en el año 90 con la Constituyente, en donde habían grandes angustias por temas de corrupción por un lado y por falta de una normatización concreta y precisa sobre la protección de los derechos humanos, hizo que se fortaleciera el Ministerio Público y que se organizara con una Procuraduría General que se consideró en su momento que no tenía las condiciones suficientes de estructura física y económica para manejar sola toda la protección y la defensa de los derechos humanos, por lo cual se consideró necesario establecer una entidad adscrita a ese Ministerio Público y liderada por la Procuraduría General de la Nación, denominada Defensoría del Pueblo. Y a su vez consideró esa constituyente y esa carta política de 1991 que era necesario e importante que las personerías, como entidad más cercana a la ciudadanía, también hiciera parte de esa concepción de Ministerio Público como ente rector, entre otras cosas, de la protección de los derechos humanos. Por eso en el día de hoy, día de celebración de los derechos humanos, la Procuraduría General de la Nación y el Ministerio Público ha querido rendir una especial honra y una especial atención a la incansable labor que realizan en nuestro país las lideresas y defensoras de derechos humanos desde esa visión con perspectiva de género y enfoque diferencial. Quisimos hoy
honrarlas y aplaudirlas por esa excelente y muchas veces silenciosa labor que hacen en todo nuestro país y en nuestras comunidades. Ustedes, lideresas y defensoras de derechos humanos, siguen trabajando dura y diariamente para superar la cultura machista impregnada de esa manera tan fuerte en nuestra sociedad, con la sola finalidad de construir y ayudar a construir un orden social mucho más igualitario y mucho más incluyente. La discriminación frente a las diferencias origina exclusión y además origina afectación a los derechos mínimos de todo ser humano. Es necesario entonces comprender claramente que somos diferentes, que no podemos pretender que todos seamos exactamente iguales y entender que podemos convivir dentro de esas diferencias y respetar la existencia de esas diferencias a través del entendimiento de que debemos permitir la inclusión social para poder lograr esa igualdad real y total que tanto reclamamos, sobre todo las mujeres y los grupos minoritarios. Desde la Procuraduría General de la Nación estamos trabajando de manera profunda desde que me posesioné en enero de este año con un enfoque de género, con la visión de un enfoque diferencial, no como una división o un sector específico dentro de la Procuraduría, sino de una manera transversal en todos los ejes misionales de la entidad. Eje de intervención, el eje de prevención, que para nosotros, y es la línea que he trazado, es fundamental, y el eje de carácter disciplinario o sancionatorio. Todo siempre orientado hacia la priorización de la defensa de la igualdad de géneros y de la lucha contra toda forma de discriminación y de violencia contra las mujeres, contra las niñas y contra las adolescentes. Lo hemos hecho de una manera clara, cumpliendo con lo que ordenamos y con lo que hablamos para que no solo sean palabras, sino ejecuciones. Y comenzamos en la Procuraduría con la designación en los más altos cargos por o para las mujeres. La mayoría de los altos cargos a partir de enero de este año dentro de la Procuraduría General de la Nación están ocupados por mujeres y un 70% de la institución hoy está ocupada por mujeres. En el mes de marzo, además, se consolidó lo que se ha llamado la estrategia pro mujeres de la Procuraduría, denominada una Procuraduría por y para las mujeres. Un análisis y estudio de la eliminación de la discriminación y la violencia al interior de la institución para trabajar con nuestras mujeres en las problemáticas de la institución y hacia afuera de la institución para aportar y trabajar con todos los grupos que se dedican a lograr que algún día en el país no tengamos que tocar temas relativos a la existencia de violencia o de discriminación. Esa campaña o estrategia pro mujeres se fundamenta y es base en el principio fundamental de la garantía y derechos de los derechos humanos. Se fundamenta la estrategia en la necesidad de la equidad, de establecer y seguir fortaleciendo la igualdad entre hombres y mujeres y de propugnar diariamente por la no discriminación dentro del marco de la dignidad humana. También estamos listos hoy para lanzar la campaña de protección a líderes y lideresas sociales y defensoras y defensores de derechos humanos. Campaña también con un enfoque de incorporación de igualdad y equidad de género con la finalidad de trabajar en la erradicación de crímenes tan graves como son los homicidios de líderes y lideresas y de defensoras y defensores de derechos humanos, al igual que luchar contra la persecución y amenazas que sufren y son inadmisibles hoy dentro de un Estado social de derecho como el nuestro. Y quiero aprovechar, mi querido embajador Gil, de contarles que en el caso del asesinato de la líder Cristina Isabel Cantillo, desde la Procuraduría General de la Nación,
en nuestra misionalidad de intervención a través de la delegada penal, estamos actuando y preparándonos para establecer una agencia especial que colabore y ayude a investigar el asesinato de esta líder, Cristina Isabel Cantillo, a efecto de lograr lo más rápido posible el esclarecimiento de ese asesinato. Estaremos atentos y vigilantes para que desde nuestra misionalidad de intervención actuemos ante la Fiscalía para ayudar con nuestro equipo especializado en aporte en los procesos penales, en el enfoque diferencial dentro de esos procesos, esté atento a que podamos analizar y definir cuáles fueron las causas y quiénes son los culpables de este vil asesinato. El objetivo de la campaña que estamos a punto de lanzar es para que todos los sectores de la sociedad se identifiquen con la visión de lo que hacen estas líderes y defensoras de derechos humanos y también para que la sociedad conozca cuáles son las situaciones y las razones que los impulsan y obligan permanentemente a alzar la voz. Y también con esta campaña pretendemos que la sociedad comprenda, interiorice y entienda el enorme esfuerzo que implica defender los intereses de sus comunidades, aún a costa de su seguridad y de la seguridad de su familia. Pero además de la campaña o la estrategia Pro Mujeres, además de esta campaña de protección y estrategias de defensores y defensoras de derechos humanos y de líderes y lideresas sociales, además de esa planeación estratégica, trabajamos diariamente en la Procuraduría General de la Nación para atender la problemática de violencia frente a este específico grupo poblacional, entre muchas otras de las acciones que realizamos. Para ello, hemos en este año expedido algunas directivas especiales en donde estamos ordenándole al delegado de Derechos Humanos que haga una vigilancia específica frente a la problemática que tanto nos duele y nos angustia de lideresas y defensoras de derechos humanos. Contamos con 944 radicados activos relacionados con violación de derechos humanos. Se expidió también la Directiva 023 del 17 de noviembre de 2021 para promover el cumplimiento del marco normativo existente en nuestro país sobre las garantías de derechos humanos. También permanentemente actuamos al lado de las autoridades nacionales y territoriales responsables de la implementación del Programa Integral de Garantía para Mujeres, Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, que está dispuesto en la Resolución 0845 de 2018, con la finalidad de ayudar a fortalecer e implementar acciones en materia de prevención, en materia de protección y para garantizar el derecho a no repetición frente a estas violencias permanentes frente a las mujeres y puedan ellas ejercer debidamente ese liderazgo tan necesario dentro de nuestras comunidades. Hemos participado en cantidades de diálogos y trabajos, en mesas de trabajo con alcaldías y gobernaciones para reiterarles a ellos la importancia de que estén al lado dentro de su condición de jefes de seguridad en el rol de primeros respondientes en la garantía de seguridad de las líderes, de los líderes, las lideresas, defensoras y defensores de derechos humanos. Por decirles algo, en el departamento del Chocó acompañamos la creación de una mesa territorial de mujeres lideresas y defensoras donde participan mujeres indígenas, afrocolombianas y campesinas de las 7 regiones, Baudó, San Juan, Medio Atrato, Alto Atrato, Bajo Atrato, Pacífico y Darién. Y también estamos trabajando, entre otras muchas labores, en el Comité Nacional de Seguimiento al Cumplimiento de la Ley de No Violencia contra las Mujeres, Ley 1257 de 2008, en donde integramos, junto con la Consejería Presidencial para la Equidad de la Mujer, la Defensoría del Pueblo y las organizaciones de mujeres, trabajos para implementar la ley en todo el territorio nacional y seguir logrando erradicar esas grandes violencias contra las defensoras y lideresas de derechos humanos. Y todas esas acciones no las estamos haciendo de manera aislada. Hemos insistido desde el primer día que el trabajo único de la institución es muy bueno,
pero que el trabajo articulado con las demás instituciones es siempre mucho mejor. Y de esa manera estamos liderando el trabajo articulado entre las diferentes instituciones de carácter nacional, departamental o regional, los organismos internacionales y la población o la sociedad civil. Quiero entonces cerrar reiterando que desde el inicio de mi gestión he tenido claro que mi condición de mujer me exige, como bien lo decía nuestra querida vicepresidenta, el doble de la responsabilidad para poder dejar en alto la vara para que las que nos siguen en esta lucha por el posicionamiento y la ruptura del techo de cristal frente a las mujeres sea mucho más fácil, su camino sea mucho más ágil y la igualdad sea mucho más rápida y eficiente en llegar a nuestro país. Nuestro principal desafío es poner fin a las diferentes formas de discriminación y de violencia en contra de las mujeres, en contra de las adolescentes y en contra de las niñas. Frente a la grave situación de asesinatos de lideresas y defensoras de derechos humanos en nuestro país y las alertas sobre los riesgos que aún hoy enfrentan y que es hacia donde debemos dirigir nuestra misionalidad de prevención, la Procuraduría General de la Nación sigue haciéndolo en el sentido de convocar y reiterar hoy la necesidad de convocar a una gran alianza entre distintos sectores, todos los sectores que conforman nuestra sociedad, para que se permita instalar en la opinión pública la urgente y necesaria defensa de la vida de los líderes y lideresas sociales en nuestro país, para que se responda a su protección y defensa de sus derechos. Estamos convencidos que necesitamos la articulación interinstitucional y la participación activa de la sociedad civil para hacerles notar y que todo el conjunto de instituciones sociales y gubernamentales entiendan, visualicen, perciban y se concienticen de la problemática tan grave que es la situación de violencia frente a nuestras lideresas y defensoras de derechos humanos, para que de allí salga una decisión unánime y una serie de actuaciones a ejecutar para eliminar definitivamente esta situación grave y dolorosa como es la persecución, asesinato y violación de los derechos de nuestras líderes, de nuestras lideresas y defensoras de derechos humanos. Yo confío en que las jornadas de hoy nos permitan enrutar nuestras acciones desde la interpretación de las necesidades y lograr la universalización de los derechos humanos por la vía democrática, que siempre es la adecuada, la única que debe existir en nuestro país. Y ella se inicia y se profundiza con la realización de los diálogos en estos espacios de reflexión abiertos especialmente para ello. De esa manera necesitamos seguir sensibilizando a nuestros ciudadanos para que participemos y aportemos en la eliminación de este gran flagelo y de esta gran problemática. Por eso, solo me queda decirles mis agradecimientos por haber acompañado a la Procuraduría General de la Nación una vez más a la participación, tengo que agradecerlo, a la participación de los panelistas que nos van a ayudar hoy a seguir sensibilizándonos en esta problemática social, a las autoridades internacionales que siempre están acompañándonos. Les agradezco a todos haber estado aportando hoy, solo con el hecho de estar aquí, es una manera de hacer notar la preocupación latente frente a la situación de asesinatos y violaciones de líderes y lideresas sociales. Hoy, con este evento, reconocemos la urgencia y la importancia de seguir el liderazgo social de nuestras mujeres colombianas y la necesidad de que desde la institucionalidad y desde la sociedad civil las sigamos acompañando, las sigamos ayudando y les sigamos aportando de la formación o lo que requieran para poder seguir siendo el eje fundamental de la
El Espectador. Bien, buenos días a todos y a todas. Para mí es un placer poder estar acá nuevamente hablando de la campaña Lidera la Vida. Muchas gracias, señora procuradora, por la invitación. Y quiero comentarles, vamos a avanzar lo más rápido posible, tenemos el programa un poco corrido de tiempo, como siempre sucede en los eventos, así que nos toca ser muy eficientes con el uso del tiempo. Muchas gracias también a la señora vicepresidenta, al embajador, a los dos embajadores que nos acompañaron hoy. Así que quiero contarles muy por encima, para quienes no saben, que en la Procuraduría General de la Nación se emitió en junio de 2017 la Directiva 002, el 14 de junio, a partir de la cual la Procuraduría también convocó a amplios sectores del país para trabajar en contra de la estigmatización de los líderes y lideresas sociales y tratar de ver qué podíamos hacer como sociedad, juntos y juntas, para poder impulsar más el trabajo de estos hombres y mujeres que defienden causas y que defienden los derechos humanos. Así que nos juntamos, y me atrevo a decir nos juntamos porque claramente Colombia 2020, El Espectador, estuvo allí desde el comienzo, junto con nuestro medio aliado Caracol Televisión, estuvimos los dos medios aquí aliados, pero también nos juntamos con instituciones del Estado, con la Procuraduría a la cabeza, con el señor Defensor en su momento, con la Defensoría también. Estuvieron entidades de cooperación internacional como USAID y la Oficina de los Derechos Humanos de la ONU, pero también estuvieron organizaciones de base, como algunas de las que están representadas en estos dos paneles de hoy, y también líderes y lideresas que de manera individual se sumaron a la campaña. Y de eso vamos a hablar un poco hoy, de las lecciones aprendidas, de lo que podemos hacer a futuro, como fue la convocatoria hoy de tanto de la vicepresidenta como de la señora procuradora. Y quiero arrancar entonces con Marco Romero, director de CODES, para que nos cuente brevemente en qué consistió Lidera la Vida y cuáles fueron esas principales, digamos, enseñanzas y hallazgos, trabajo que se hizo en esa campaña durante estos tres años desde 2018. Gloria, muchas gracias. Creo que ya. Bien. Muchas gracias, Gloria. Muy buen día para todas y todos. Creo que el micrófono no está funcionando. Erlendi, no sé si. Hola. Gloria, muchas gracias. Bien, muy buen día para todas y todos. Un saludo especial a la vicepresidenta Marta Lucía Ramírez, a la señora procuradora, a las delegaciones diplomáticas, al sistema de Naciones Unidas, que han estado en el centro de la convocatoria de este evento importante el día de hoy. Quiero agradecer en primer lugar la referencia del embajador de los Estados Unidos al caso de Ginette Bedoya, porque es un caso muy importante que llena de esperanza la posibilidad de que haya justicia, pero que también refleja un liderazgo muy fuerte de una mujer que ha sido muy valiente para llevar este tema por mucho tiempo hasta lograr esa justicia. También es un caso de una periodista cuya voz se intentó acallar, y pues también es un caso muy importante en términos de la protección de los líderes, lideresas sociales, pero también los y las comunicadoras que han sufrido daños muy graves en Colombia por silenciar su voz. También agradezco al embajador Beltrán la mención a Cristina Cantillo, porque es una mujer también de lucha por libertades, una mujer LGBTIQ en Magdalena, que fue asesinada después de dos atentados. Lamentablemente ella había solicitado medidas de protección, pero no se le habían concedido. Hay gente que tenía medidas de protección y sufrió daños, pero hay casos como este en el que no hubo eficacia en la respuesta y terminamos con esta situación tan compleja. Bien,
Lidera la Vida, nosotros aceptamos el llamado del Ministerio Público con ocasión de la Directiva 02, como lo ha planteado Gloria, como un esfuerzo importante de la institucionalidad para proteger el liderazgo social ante la crisis que estamos viviendo. Todas y todos somos conscientes de los cientos de asesinatos de líderes y lideresas que han ocurrido en este tiempo. Propusimos como una de las acciones, porque pues la directiva compromete acciones institucionales, desde la sociedad civil propusimos una campaña en la que múltiples voces pudieran juntarse en torno a un propósito común, que es la protección del liderazgo social en Colombia. En su momento el Ministerio Público, liderado por la Procuraduría, aceptó esa propuesta, le dio mucha fuerza, le dio, digamos, mucha forma, y también la campaña ha contado, como ya mencionó Gloria, con el apoyo de agencias de comunidad internacional muy importantes, ONU Mujeres, ACNUR, la Oficina de la Alta Comisionada, la MAP, OEA, los diarios, el diario El Espectador, Caracol Televisión. Han visto ustedes todo el trabajo que ellos han desplegado en el marco de esta campaña, y organizaciones de la sociedad civil, diversas organizaciones de la sociedad civil, Sisma Mujer, la Asociación de Afrodescendientes Desplazados, la Organización Nacional Indígena de Colombia, CODES, la Pastoral Social, está Monseñor con nosotros, y muchas otras organizaciones que se han sumado progresivamente a esta iniciativa. Esta campaña surge de una paradoja de país, es la gran paradoja de este país. Es un país que está buscando avanzar hacia la paz, y la paz implica consolidar un sistema democrático eficaz para resolver muchos de los problemas que no se han resuelto en décadas anteriores. El conflicto armado incluso cerró la posibilidad de la expresión democrática de la gente, con la estigmatización de los líderes, lideresas sociales, y con las dinámicas de violencia, las violaciones a los derechos humanos, las infracciones al derecho humanitario. Sin embargo, después del acuerdo de paz, por muy diversas razones, lo que hemos visto es que hay una continuidad. No digamos que surgió el asesinato de líderes sociales ni el desplazamiento, nada de eso. Todos esos indicadores fueron muy graves durante el conflicto armado, y el acuerdo de paz ayudó incluso a disminuirlos, pero vimos una persistencia muy grave de esta situación del asesinato de líderes y lideresas sociales, planteando una tremenda paradoja. Es decir, si en tiempos de paz no hay posibilidad de proteger el liderazgo social, la sociedad colombiana tiene grandes dificultades para consolidar una democracia y para consolidar la propia paz, para darle una oportunidad a los líderes, lideresas que desde los territorios están pidiendo transformaciones que este país necesita. Ustedes lo saben, somos el país más desigual de toda la OCDE y el segundo más inequitativo de toda América Latina y el Caribe. Somos un país uno de los más biodiversos del mundo, pero donde más se asesinan líderes y lideresas ambientalistas. Somos un país con grandes procesos de discriminación estructural y de segregación del campesinado y de las mujeres rurales. Y entonces, en ese contexto, obviamente la paz ofrece una oportunidad. Una oportunidad, y es de que, en lugar de la lógica de la violencia, dejar atrás, ojalá el país logre dejar atrás todas las dinámicas de violencia estructural, de guerras, de conflictos armados, y pasar a un escenario en el que es la democracia el centro de la resolución de estos conflictos. Y esto implica que la sociedad y el Estado colombiano tienen que tener la capacidad de promover, de respetar, de la movilización social como una expresión de la democracia política, la posibilidad de que todas esas agendas ocultas en el marco de un conflicto de larga duración, todos esos liderazgos estigmatizados y acallados por mucho tiempo, tengan la oportunidad de florecer. En cierto modo, la sociedad de la paz será una sociedad de más conflictos, porque hay muchos problemas sin resolver que requieren solución en Colombia. El secreto consiste en que esos conflictos no se expresen de manera violenta, y por eso nosotros pensamos que era necesario un consenso, una voz común de instituciones, de todos los sectores de la sociedad colombiana, para proteger ese liderazgo social, la gente que está luchando por la restitución de tierra, por el agua, la gente que está luchando por la ampliación de la democracia, por más universidades y educación pública, la gente que está luchando contra las inequidades estructurales, contra la regresividad fiscal del país, la gente que está luchando por los derechos de las mujeres, contra la cultura patriarcal, que están luchando por la agenda ambiental, por muy diversas razones, el campesinado que está pidiendo que se garanticen sus derechos. Entonces, decíamos,
hay un desafío muy grande para toda la sociedad colombiana, proteger ese liderazgo como una esperanza, como una posibilidad, como una garantía de que esta sociedad pueda ser auténticamente democrática y por esa vía consolidar una perspectiva de paz. Esa fue la filosofía básica. Gracias. Y seguramente todas estas lecciones que se han aprendido van a servir para el futuro, para este trabajo, esta gran alianza a la que nos ha convocado en muy buena hora hoy la señora procuradora. Y pues para mí es un placer saludar a Erlendi, bueno, también a Mayerlis, han sido lideresas a las que hemos podido acompañar tanto en su territorio como en diferentes lugares del país e incluso del mundo, cuando han sido llamadas a hablar a nombre de las mujeres que construyen paz en Colombia. Así que Erlendi, muy buenos días, qué bueno volverla a ver. Y pues bueno, Erlendi, además de trabajar con Lidera la Vida, también hace parte y es beneficiaria de la campaña Defendamos la Vida de los embajadores, donde está básicamente la Unión Europea y otros países que están aquí apoyando fuertemente a estos hombres y a estas mujeres. ¿Cuáles son esas lecciones, digamos, y recomendaciones que usted puede hacer a partir del trabajo de Afroes y de hacer parte de estas campañas sobre cómo hacer inclusión de todos los enfoques, tanto el étnico, pero también el de mujer, desde su posición como vicepresidenta de Afroes? Bueno, muchas gracias. Hola, hola. Hola, muy buenos días para todas, para todos. Un saludo especial a nuestra vicepresidenta Marta Lucía, al señor Daniel Palacios, al embajador de los Estados Unidos, Pili Gold, al embajador de la Unión Europea, Gil Beltrán, al señor Juan Carlos y a la señora Margarita Cabello Blanco, como a los demás acompañantes en este momento y las personas que están aquí compartiendo este panel conmigo. Yo antes de hablar de la campaña Lidera la Vida, pues también tengo que mencionar, como decía Gloria, que hago parte de Defendamos, la campaña Defendamos la Vida. Pero en ese mismo sentido, quiero traer a memoria también la muerte de nuestra compañera Cristina Castillo, porque no podemos, o yo no puedo hablar de la campaña sin hacer referencia a esas muertes de los nuestros, pero también la solidaridad. Ayer fue asesinado Freddy Pestaña Herrera, presidente de Cocomacia Norte, en Acandí, Chocó. Como también las personas que hoy están desaparecidas en Yurumanguí, ¿cierto? Avencio Caicedo y Edinson Valencia. Para nosotros, nosotras, y tengo que hablar aquí como comunidad negra, comunidad afrodescendiente, afrocolombiana, el contexto de familia es mucho más amplio. Perder a un líder, perder a una lideresa, es un dolor colectivo como comunidad y es un dolor que marca la pauta frente al actuar que llevamos. Y es un retroceso también para las comunidades cuando tienen que perder a un líder, a una lideresa. En ese sentido, ahora sí me quiero referir a la campaña Lidera la Vida. Desde la importancia que tiene este tipo de ejercicio de articulación institucional que como organización estamos participando. Esta campaña nos permite primero visibilizar el trabajo que hacemos en territorio, ese trabajo alejado, ese trabajo que no se conoce, en aras de también proteger. Es allí cuando se trae esos rostros que están ocultos, esos rostros que viven en la invisibilidad, pero que viven trabajando en la construcción de este país, en esa construcción de paz, que es importante hablar de esa paz territorial que podemos construir y que estamos construyendo. Desde allí la campaña Lidera la Vida nos permite conocer o permite a otros que nos conozcan, a quienes hoy decidimos trabajar en esos territorios a pesar de nuestra propia historia de vida. Para mí, como para muchos líderes étnicos, mujeres y de otros sectores que hoy, quizás hoy no están aquí, no es fácil, no es fácil poder construir en esos territorios, no es fácil sabiendo que tenemos un mundo de adversidades que nosotros no podemos con ellas. Pero pese a todo ese riesgo de perder nuestra propia vida, decidimos levantar la voz. ¿Y por qué decidimos levantar la voz? Porque también hay un cansancio, también hay una desesperanza, que parte de nuestro trabajo es poder construir confianza nuevamente interinstitucional, pero también llenar de esperanza a nuestro pueblo, me refiero yo en el caso de comunidades negras. Cuando Erlendi, en particular Afrodes, que es la organización que represento, nuestra organización
el 98% es población afrocolombiana que ha sido víctima del conflicto armado, y no solamente de un hecho. En el caso de las mujeres de Afroes, la mayoría han sido abusadas sexualmente, hemos sido abusadas sexualmente. Y pese a ese dolor que cargamos en nuestro cuerpo, también nos tenemos que parar para decir un basta ya. Un basta ya, digamos, a permitir que nos sigan dañando, un basta ya a permitir también que todo se quede en la impunidad y sobre todo de que no haya una voz que hable de lo que nos pasa. No es igual los impactos del conflicto armado en todas las poblaciones. No es igual hablar de lo que sufren las mujeres étnicas, las mujeres indígenas, las mujeres afro, pero también esas mujeres campesinas que están allá en esos territorios olvidados. Y por tanto, campañas como Lidera la Vida, campañas como Defendamos la Vida, nos permiten a nosotras hoy encontrarnos, pero también encontrarnos con esos otros líderes, porque no hablamos de un proceso de caminar solamente las mujeres, sino en un proceso de inclusión, donde hombres, mujeres, caminemos con un mismo fin, que es garantizar la vida, proteger la vida y sobre todo también hablar de esa dignidad que necesitamos como seres humanos a raíz de todo este ejercicio, de esta articulación, pero también desde el gobierno nacional, gobiernos territoriales, asumiendo la responsabilidad que les compete. Muchas gracias. Gracias, Erlendi Mayerli. Buenos días. A través de todo el trabajo que usted ha venido haciendo en Montes de María, con Narrar para la Vivir, con esa gran estrategia que ustedes crearon de protección colectiva para las mujeres, ustedes fueron lideresas en eso, tienen una experiencia recorrida de muchos años, ya casi décadas, ¿no? ¿Qué oportunidades puede ver usted en estas campañas y en el trabajo a futuro sobre cómo trabajar en contra de la estigmatización que cae sobre ustedes y mucho más fuerte y de manera diferencial sobre las mujeres lideresas? Bueno, realmente primero quiero pues saludar a los presentes, a las compañeras y compañeros que están aquí en el panel, a la procuradora, la vicepresidenta, pues realmente doctora Margarita, pues es la primera vez en 200 años, hablaba con el delegado, que también saludo a los embajadores, del tema tan importante como Promujeres, todo lo que viene haciendo, el importante papel que sigue teniendo la mujer en este ejercicio del trabajo de la Procuraduría. Y quisiera seguir con la pregunta. Realmente yo quisiera resaltar lo importante que ha sido, más que el trabajo de narrar, el impacto que ha tenido esta campaña de Lidera la Vida en el territorio y en nosotras, desde el tema de la estigmatización. Pues oportunidades tenemos, pero quisiera resaltar que hay varias formas de asesinar y matar a un líder social o a una lideresa social. Una es físicamente a través de las balas, otra políticamente y otra pues moralmente. Y créanme que estas dos últimas sí que las he vivido y que tengo legitimidad para decir lo que las compañeras viven con este tema de la estigmatización y sobre todo en los territorios, porque se suma la persecución, los señalamientos, la injuria, la calumnia, que buscan degradar nuestra imagen, pero también acallar nuestra voz. En ese sentido, yo quisiera resaltar varias oportunidades que tenemos frente a ese panorama, y es la misma implementación del acuerdo de paz. Se ha convertido en una herramienta súper importante para poder blindar y garantizar el trabajo. Por eso es tan importante seguir exigiendo su incidiendo, como lo hacemos, su implementación en los territorios. Hay una oportunidad y es el tema con las curules de paz. Nosotras vemos una oportunidad grande de poder llegar a escenarios donde se toman las decisiones que tienen que ver con nuestra realidad local, pero también unos riesgos muy altos porque estamos hablando de luchar a llegar a escenarios y hacer campañas netamente 100% rurales, donde están todavía los actores, donde estamos siendo amenazadas porque… pues si bien las curules son para las víctimas, los líderes sociales somos víctimas del conflicto armado en su 90%. Entonces es muy importante este trabajo que se viene haciendo, el tema que se ha venido trabajando. Yo veo una oportunidad grande en el trabajo que viene haciendo la vicepresidencia con la Consejería Presidencial para la Equidad
para la mujer, y es en el tema del avance impresionante en la creación de las secretarías de la mujer, el fortalecimiento a las comisarías de familia, a las oficinas de mujer cuando no se puede crear. Y esto lo digo puntualmente, por ejemplo, como el caso de San Onofre, donde están a punto de crear la oficina. Y es que importante porque en San Onofre han ocurrido 7 feminicidios en este año. Y ejercicios como este no solo blindan nuestro liderazgo, sino que también ayudan a que nuestro trabajo se blinde, porque realmente San Onofre es uno de los municipios donde se está haciendo una resistencia a la incursión fuerte que está haciendo el Clan del Golfo de Montes de María, sobre todo en la parte rural. Y otra, digamos que otra oportunidad es el trabajo que hacemos como narrar, que estamos haciendo con las lideresas, que la acaba de mencionar el presidente y la ratifica la vicepresidenta, es el tema del programa de garantías para lideresas y defensoras. Nosotras tenemos que seguir insistiendo que este programa llegue a todas las regiones, a todos los departamentos, la cooperación internacional, el trabajo que viene haciendo USAID, lo que ha hecho en Putumayo, lo que ha hecho en Montes de María, tiene que ser una realidad. Las compañeras del Magdalena han insistido en que por favor se implemente el comité, y cada día que pasa sin implementar el programa de garantía en estas regiones, perdemos a Cristina, a Karina. O sea, no podemos seguir perdiendo compañeras, porque este programa es específico en prevenir, proteger y garantizar la no repetición. Y bueno, resumiría diciendo dos cosas. Y es importante la oportunidad que nos está dando el COMPE, que se está firmando hoy, ese COMPE que mencionó también la vice, el 463, es súper importante porque tiene recursos, pero también es importante articularlo con estas dinámicas que se vienen haciendo. Yo creo y estoy convencida que podemos hablar de muchas oportunidades, pero si no materializamos el desmantelamiento de esas estructuras paramilitares que están contemplados en el acuerdo y que por ende se creó la Comisión de Seguimiento, la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, no podríamos avanzar. Eso es lo que creo que hay que seguir insistiendo en el seguimiento, en lo local y en lo territorial, porque es ahí realmente donde nosotras tenemos los riesgos, y es ahí pues donde podemos tener muchas oportunidades, pero si no tenemos vida, pues estamos también pues, perdidas. No es lo que yo quisiera decir. Y seguiré insistiendo en la importancia del programa de garantías, porque Montes de María tiene 33 casos en una mesa de seguimiento donde está la Procuraduría. Estos casos han tenido avances en investigaciones, avances en captura, particularmente en el mío. Yo soy un ejemplo en que hemos tenido captura, sentencias, sanciones a las agresiones y ataques a 33 lideresas, y que mes a mes se le hace seguimiento con la Fiscalía de la mano con la Procuraduría. De pronto es la primera vez que me veo con la Procuradora, pero la Procuraduría está ahí en el territorio, como están las demás instituciones. No sé en otras regiones, pero por lo menos en Montes de María hemos logrado hacerlo, hemos logrado trabajar de la mano con las instituciones del gobierno, y el reto está en territorializarlo, porque hay un vacío muy grande en las competencias de los alcaldes, que se han creído que esto de proteger a líderes sociales solo a lo nacional o a la cooperación internacional. Esas serían las oportunidades que yo veo, y gracias. Bueno, Mayerlis, creo que tanto Erlendi como usted nos dan muestras del trabajo conjunto que se puede hacer y que sí se puede, digamos, lograr resultados efectivos. Mayerlis no lo contó, pero ella fue candidata también en su momento, hace unos años, al Consejo. ¿Sí? A la alcaldía, y en medio de esa campaña sufrió varios atentados, y creo que el día que nos conocimos usted estaba llegando a Cartagena con un carro blindado con sus hijos, y el carro llevaba las muestras de las balas que, bueno, a Dios gracias no entraron en ese carro, así que pues qué bueno poderla tener aquí todavía hablando de ese tema y luchando como siempre. Gracias. Gracias. Monseñor, buenos días, ¿cómo está usted? Bueno, me parece muy interesante tener la representación de la Iglesia y de Pastoral Social en este panel, porque creo que usted, Monseñor, nos puede contar cuál ha sido el rol justamente de la Iglesia Católica en este acompañamiento y en este trabajo, defendiendo a los hombres y mujeres que lideran causas sociales y defienden los derechos humanos. Buenos días. Muy buenos días, Gloria, muchas gracias. ¿Se está escuchando? Sí, señor. Bueno, en primer lugar, quiero saludar a la señora vicepresidenta,
a usted, apreciada señora Procuradora General de la Nación, al señor embajador, a todos y a todas las asistentes a este importante encuentro y felicitar a la Procuraduría por la iniciativa de invitarnos a esta conmemoración del Día Internacional de los Derechos Humanos bajo esta perspectiva de la protección de los líderes y lideresas. Este año vamos a cerrar con una evaluación de lo que ha sido la vida del país. Ahora, Juan Carlos Monge, decíamos, estamos próximos a arrancar la última hojita del calendario del año 2021. Y mirando este año, yo creo que nos deja lecciones muy grandes, nos deja momentos muy importantes que no podrán desconocerse en el futuro, que tienen que ver con el ejercicio de liderazgos sociales de hombres y mujeres, jóvenes, a lo largo de todo el país, que han hecho un esfuerzo muy grande de expresar sus aspiraciones, sus necesidades, de expresar sus clamores de múltiples maneras. Y yo diría que ese es un elemento muy importante del año 2021. Es un año de gran demostración de la fuerza de líderes y lideresas que tienen aspiraciones, programas, alternativas y que fueron capaces de colocarlos en la escena pública. Pienso que es como una nueva página. Nosotros veníamos enfocados en el diálogo social muy bajo la perspectiva de lo que es el accionar de los grupos insurgentes. Aquí nos veíamos delante de la perspectiva de un diálogo social de cara a organizaciones, movimientos, de cara a liderazgos sociales muy fuertes, con una capacidad de expresarse mucho más allá de lo que fuera ese pasado vinculado con el proceso de insurgencias. Allí hubo papeles muy importantes. Yo quiero empezar subrayando el papel de las mujeres. Hubo mujeres en el Comité Nacional del Paro, mujeres que encontré en varios escenarios, en particular en las negociaciones que tuvimos en Cali, acá en Bogotá, con los grupos de los jóvenes, que tuvieron una representación, una fuerza capaz muy grande de hacer presencia. Pero la comunidad internacional estaba representada por la delegada, la representante de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, la señora Juliet. Ella estuvo presente en todo el ejercicio y fue una presencia muy valiosa de una mujer con un liderazgo importante, y del lado del gobierno nacional hubo también personas con una fuerza importante como la doctora Nancy Patricia, que es la alta consejera para los derechos humanos y que estuvo en todo ese proceso, tanto con el Comité Nacional del Paro, después con los ejercicios regionales que hubo, y eso fue muy valorado. La presencia del gobierno a través de mujeres fue importante. Quiero subrayar también ahí el papel, el compromiso de la Procuraduría que nos acompañó durante este proceso. Sus delegados estuvieron allí animando, acompañando, dándole dinámica al proceso. ¿Qué lecciones creo yo que nos deja a nosotros todo esto y que me empalma muy bien con lo que hemos vivido a lo largo de estos años con Lidera la Vida? Yo pensaba, este es un año que, sin decirlo expresamente, ha sido un año de Lidera la Vida, un año de esfuerzos colectivos, con mucha presión, con muchísimos movimientos, con una diversidad enorme de expresiones. Y yo quiero recuperar algo que dice el Papa Francisco, es que la sociedad es como un poliedro. Hay que ver las distintas facetas que mantienen sus identidades perteneciendo al mismo poliedro, pero con distintas perspectivas muy diferentes, con distintas formas muy distintas de abordar las cosas. Y este año nos deja a nosotros como esa lección. Tenemos que aprender a vivir como un poliedro. Nosotros como sociedad colombiana tenemos que aprender a identificarnos dentro de esa diversidad, más allá del discurso. Eso lo decimos con mucha frecuencia, pero este año estábamos de cara así de plano con respecto a esa realidad compleja de ser un poliedro con múltiples expresiones. Yo tuve que escuchar gente de muy diversos niveles y de muy diversas instituciones en estas conversaciones. Y me llamaba la atención esa diversidad que hay, tan enorme frente a la interpretación de lo que estamos viviendo. Pero ¿cómo lograr coexistir, cómo lograr combinar diálogo social en medio de esa diversidad? Ese es el gran desafío. Y una cosa que me parece muy, muy importante a resaltar es esta: el diálogo social se ha ido posicionando, pero el diálogo social tiene que ser una forma de relacionarnos permanente. Tiene que ser una cultura que se establezca en Colombia.
no es una herramienta para resolver crisis. Si el diálogo social se convierte en una herramienta para resolver situaciones de emergencia, perdemos enormes oportunidades. Desvirtuamos la esencia de lo que es el diálogo social. Y aquí esto se ha ido abriendo camino. Yo diría que este es un año muy importante porque por muchas razones Colombia entró en esa ruta, en la ruta del diálogo social. Y eso tendrá que prevalecer y permanecer. El año 2021 nos deja como muy cimentada la idea de que hacemos parte de una misma barca, que o nos hundimos todos o sobrevivimos todos. Esa es una expresión que nos viene de la pandemia, de la reflexión sobre la pandemia, pero lo estamos viviendo como sociedad colombiana. ¿Cuál es nuestra capacidad de sentirnos identificados que tenemos que remar hacia el mismo norte? Y eso tenemos que hacerlo con la capacidad de mantener la perspectiva del diálogo por encima de cualquier cosa. El diálogo tiene que ser la clave aquí. Tiene que ser el elemento que le dé dinámica a este proceso de la sociedad colombiana hacia el futuro. Y lo considero así, digamos, mirando tres aspectos que me parece que son lecciones importantes para la sociedad colombiana. La primera es que tenemos que aprender a mirar los logros. Eso es lo que a veces llaman victorias tempranas, lo que otros llaman mangos bajitos. Es decir, ¿qué se ha logrado? Nos ha costado eso. Yo me reúno con líderes sociales y me dicen, ¿se perdió todo? Y digo, no, yo creo que no se perdió todo. Aquí hubo logros muy importantes, pero si nosotros mismos no los recuperamos, nunca vamos a poder avanzar. Esta sociedad hizo logros importantes. Emergieron actores nuevos. Querámoslos o no, emergieron nuevos actores. Tenemos unos actores sociales nuevos con los cuales tendremos que seguir caminando hacia adelante. Que se expresa de una manera u otra, eso habrá que analizarlo con detenimiento, pero aquí hay que reconocer que hubo una emergencia de actores sociales muy poderosos, que hicieron actividades y las siguen haciendo en sus barrios, en sus comunidades, en sus sitios de residencia, siguen ahí trabajando muy intensamente. Entonces, una primera cosa, tenemos que aprender a identificar que dentro de este largo proceso de defensa de los derechos de los líderes y las lideresas, del posicionamiento del diálogo social en Colombia, se van dando pasos, y se dieron pasos, y esos pasos hay que recuperarlos y hay que mantenerlos como logros de esta sociedad. Son logros de una sociedad, de un país. Esa es una primera lección que me queda a mí, porque nos ha costado, insisto, nos ha costado identificar en qué hemos logrado, en qué hemos avanzado y en qué tenemos dificultades. Una segunda cosa que me parece a mí muy importante es que tenemos que crear y fortalecer mucho más la cultura del encuentro. Justamente estábamos en esas negociaciones del paro nacional cuando hubo un partido de esos famosos de Colombia por la noche, bueno, y yo pensaba, si todos estamos aquí y había parte de los asistentes con la camiseta, físicamente la camiseta puesta, ¿hasta qué punto tenemos esa capacidad de crear cultura del encuentro y de identidad en general en nuestra sociedad? Ahí hay un desafío muy grande, señora procuradora. Yo pienso que la procuraduría nos puede ayudar muchísimo en eso, crear sentido de identidad. Más allá de que pensemos de distintas maneras. Pero tenemos que aprender a lidiar con eso. Y tenemos que aprender a tener colocada esa camiseta de liderar la vida, la tuvimos un tiempo, recuerdo que la última vez Marco en Montería nos las entregaron, la camiseta que lidera la vida, y la llevamos con mucho orgullo y yo conservo mi camiseta de liderar la vida, lástima que hoy se me olvidó traer, ahora estaba pensando, debería haber traído mi camiseta. Debemos mantener esa camiseta puesta de la defensa de los derechos humanos. Y la tercera lección que me parece muy importante y con eso termino es, como sociedad colombiana tenemos que reencontrarnos, reconciliarnos. Y esa reconciliación tiene que ser con la dignidad humana, con la dignidad de cada persona. Hemos dado pasos importantes en la construcción de la paz, pero nos queda una meta adelante, la reconciliación. Reconciliarnos con la dignidad de todos y todas. Muchas gracias. Gracias, monseñor. Usted siempre con esos mensajes.
que no nos deja perder la esperanza. Muchas gracias, de verdad. Marco, bueno, ya nos toca ir cerrando, les pido concretar un poquito más las ideas en esta segunda ronda, pero Marco, ¿qué propuesta podría hacer usted, con toda la experiencia que han trabajado desde CODES, para poder lograr una articulación a nivel nacional, a nivel territorial y pues obviamente con las organizaciones de base? Y nos toca así como telegráfico. Bien, yo creo que la sociedad colombiana tiene muchos momentos, empezando por la Constitución del 91, que cumple 30 años de tener esta posibilidad de diálogo entre actores diversos y tratar de construir propósitos comunes. Pero también es una sociedad con grandes niveles de desconfianzas y de polarización, y hay que avanzar en esa dirección. La doctora Marta Lucía se fue, con ella hicimos un proceso con el ACNUR y el gobierno de la época para expedir una ley en 2008 y una campaña que era 2008 año de los derechos de la población desplazada, recuerdo. O sea, se pueden hacer las cosas cuando hay un diálogo franco, y me gusta el criterio que ella ha planteado de que haya políticas de Estado, porque en este tiempo está de moda decir que lo que el gobierno anterior hizo no me gusta, y así es muy difícil. Creo que es muy importante poder mirar las realidades que están en juego para poder avanzar. Hay muchos temas en los que se requiere avanzar para tener una protección de este liderazgo social, y como ha dicho Monseñor, yo voy a usar otra expresión, me gustó mucho la expresión que él hizo, pero voy a presentar otra que también va en la misma dirección. Yo creo que el país está viviendo una especie de primavera democrática. En medio de la pandemia más compleja, en medio de las situaciones más adversas, la nueva generación se lanza a pedir un lugar en el futuro y a pedir un lugar por la vía democrática y mayoritariamente por la vía pacífica. Entonces necesita responder dándole estímulo a ese deseo y a esa aspiración de participación por la vía democrática. Tenemos obviamente muchos temas pendientes que resolver en esa materia. Por ejemplo, mientras se matan los líderes ambientalistas, el Congreso de Colombia no ha querido ratificar Escazú, no se ha querido ratificar la Declaración de los Derechos de los Campesinos, del país que necesita hacer paz y que necesita proteger estos liderazgos. La Convención Interamericana contra el Racismo no se ha logrado ratificar en el Congreso. Es decir, hay una serie de temas en los que se necesita avanzar. La Comisión Nacional de Garantías, está el doctor Gustavo Gallón acá, que es testigo de excepción, ha habido muchas dificultades para que esa comisión funcione y es un instrumento importante del acuerdo. La ley para fortalecer las organizaciones sociales del punto 2 del acuerdo. Necesitamos avanzar las reparaciones colectivas. Tenemos 20 casos cerrados de 780. Si hubiéramos tenido procesos de reparación colectiva mucho más generosos, tendríamos la gente mucho más protegida. El auto 092, los balances de la propia Corte dice que allí estamos muy, 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 muy quedados en resultados. Lo mismo auto 4, auto 5, que ordenó planes de protección y de salvaguarda a los niños, a los pueblos indígenas y afrodescendientes. Entonces, hay una serie de temas que es necesario tomar como política de Estado para efecto de que con los cambios de gobierno, con los cambios en las perspectivas de las instituciones, no se pierdan esfuerzos importantes, y por eso saludamos la voluntad de la procuradora de decir, bueno, hay enfoques, cada procuradora tiene enfoques distintos de las cosas, busquemos la manera de que ese punto de proteger el liderazgo social sea un camino común, así tengamos enfoques muy distintos para verlo. Y es importante hacerlo porque la situación, así como hay un florecimiento de la participación, también hay una crisis humanitaria grave. Nosotros hemos ya contabilizado desde la firma del acuerdo 597 casos de desplazamiento forzado masivo en Colombia, y particularmente golpean todo el corredor pacífico colombiano. Este año, que como nos lo ha recordado Monseñor, es un año muy importante, también es el año más violento después de la firma del acuerdo de paz. Estamos con 80.000 personas desplazadas en más de 160 casos de desplazamiento forzado masivo, para no hablar del resto de los indicadores graves. Entonces necesitamos protección, necesitamos que el Estado cumpla su mandato de protección, que la sociedad ejerza una solidaridad moderna y que haya una posibilidad de que ese liderazgo sea como la regla de oro, como lo que hay que proteger, como lo esencial que hay que cuidar para afianzar una sociedad democrática. Gracias, Marco. Y siguiendo en esta discusión, o en estas, más bien en estas propuestas de hablar de una política de Estado, me gustaría mucho que con todo el trabajo y la experiencia de Erlendi pudiera hacer recomendaciones concretas de cómo no solamente este gobierno, sino en general el Estado puede trabajar y mejorar el tema de prevención y de protección hacia los líderes sociales. Gracias, Gloria. Yo creo que se debe avanzar
y es a lograr la materialización de lo que está construido. Nosotros tenemos un retroceso, y ahí sí el llamado es a la señora procuradora, y es que este país en ordenamiento jurídico o jurisprudencia ha avanzado en reconocer los derechos para garantizar los mismos. Entonces, en aras, y voy a hablar por supuesto desde mi autorreconocimiento, 28 años sin reglamentar la ley 70. Podemos hablar aproximadamente casi 20 años de la sentencia T-025 que hace referencia a las comunidades que han sido víctimas del conflicto armado. Para algo significativo y traía a colación Marco, y era auto 0405. Ningún programa en el auto 05 que menciona 62 programas específicos de protección a las comunidades afrodescendientes que han sido víctimas del conflicto armado, no hemos podido desarrollar un programa, yo no lo conozco, ¿cierto?, para protegernos. Seguido a ello, casi 5 años de incumplimiento también en el capítulo étnico. Entonces, desde allí, yo creo que a nosotros como país nos toca que empezar de manera oportuna a materializar esos derechos, porque si no logramos respetar nuestra Constitución, si no logramos proteger desde allí de eso que tenemos consignado, de esos derechos que hemos avanzado en lograr, no teníamos nada, podríamos decir 50 años sin frente a ese reconocimiento, nuestro ordenamiento jurídico, hoy que lo hay, ¿cómo avanzamos? Pero seguido a ello también, de la forma oportuna que se debe reaccionar a los casos. No es posible que hoy, desde la UNP, hay unos riesgos en lideresas, hay unos riesgos en líderes y hay una transmitología que no responde a unas emergencias. Si la persona está en riesgo, hay que protegerla y es ya. Seguido a ello también el tema de investigación en la Fiscalía. Tenemos que avanzar a que hayan unos resultados que permita esclarecer tanto amenazas como esos homicidios en la vida de los líderes y lideresas sociales que efectivamente se van quedando en la impunidad. Seguido a ello, pues para eso también se requiere esa articulación institucional, interinstitucional, desde nivel nacional con los entes territoriales. A veces nosotros no entendemos efectivamente cómo funciona la institución, hay unas órdenes, hay unos programas directamente o planes a nivel nacional, pero efectivamente para que eso se pueda materializar, se pueda hacer efectivo en los territorios, es bastante complejo. Como sé que estamos con el tiempo corto, yo quiero traer a colación algunas situaciones. Yo vivo en Cali, no soy de Cali, como mencioné, llevo 21 años viviendo en esta ciudad, y resulta que el estallido social que tuvo su epicentro en Cali nos obligó a nosotros a escucharnos, donde nos encontramos los empresarios diciendo nos están afectando, y los líderes sociales y las instituciones diciendo, bueno, es que a mi comunidad le están afectando, a nuestros jóvenes los están matando, pero también los están persiguiendo, y aquí tenemos que buscar en un momento una solución al problema que estamos viviendo. Hoy nosotros logramos crear una estrategia que fue Compromiso Valle, donde se apoyan a los jóvenes, sobre todo mayoritariamente, pero también dentro de esta estrategia lo que se busca es las oportunidades que podemos llevar. No podemos seguir hablando, las comunidades están vulnerables, pero ¿qué solución? Y entonces, como la empresa privada reacciona frente a lo que le afecta, el gobierno también tiene que ser un poco más oportuno en reaccionar frente a esas necesidades que necesitamos avanzar en el cumplimiento de ella. En ese mismo marco, yo le decía a Monseñor Héctor Fabio, Cali hoy ha logrado avanzar con el gobierno municipal en tener comedores comunitarios. Si bien una persona, digamos, desde el trabajo que nosotros hacemos como Afrode, rechazamos un poco el asistencialismo, la gente tiene que comer. Y en ese comer hay que buscar garantías. Y no solamente quedarnos frente a que a la gente se le ofrezca un plato de comida, sino cómo complementamos. Pero también le hemos dicho a universidades, Javeriana, Univalle, Universidad Católica, Lumen Gentium, acompañen en esos procesos. ¿Cómo hacemos para que la universidad vaya a los territorios, acompañe a los jóvenes? Explíqueles cómo pueden acceder a la academia, pero también explíqueles cómo cosas tan sencillas pueden llenar una hoja de vida y cómo nos articulamos todo en buscar salida al problema que tenemos. No nos podemos quedar, está bien, sufriendo sobre las situaciones que hay, pero de manera conjunta pues toca que articularnos. Frente, digamos, para finalizar también, es importante que estos programas que hoy se están llevando, pues efectivamente sean conocidos en las comunidades. Hay mucho que está haciendo el gobierno, yo no quiero desconocer, o quizás poco, pero resulta que a veces me dicen a mí, es que todo está en la página web, métanse y naveguen. A veces nos preguntamos si estas comunidades tienen posibilidades de poder estar navegando en internet, cosas tan sencillas, no las tienen porque no conocen, no tienen las herramientas. Entonces, necesitamos volver a encontrarnos, a hablar, a conversar, a llegarle a estas comunidades que no tienen
posibilidades de acceder al internet, que no saben cómo navegar, porque no han estado funcionando en nuestros territorios rurales, ni se diga. Entonces, avanzar es reconociendo esos enfoques diferenciales, reconociendo esas realidades territoriales y trabajando con quien está allá, también para protegerlos a las personas que hoy están. Si bien es complejo para personas que están en ciudades como yo lo estoy en este momento y que tampoco son ajenas del conflicto, porque también quiero traer a colación la muerte de Don Temi, la muerte de Bernardo Cuero Bravo, mi hermano, que estaba en una ciudad, pero también los 5 chicos de Llano Verde que me asesinaron, casi a puestas de haber denunciado una serie de situaciones que pasaban en Llano Verde. Yo no me imagino en este momento, que soy de un consejo comunitario, la vida en nuestros territorios como es, porque no puedo ingresar a mi consejo comunitario. Y solamente cuando tengamos condiciones de vida, pues podemos garantizar efectivamente el trabajo, el respeto a los derechos humanos y, como mencionaba Monseñor, sobre todo el respeto a la dignidad humana. Indistinto de nuestro enfoque diferencial étnico-racial, indistinto de ser población mujer, comunidades LGTBI, niños, jóvenes, adultos mayores, personas en condición de discapacidad, a la gente se tiene que escuchar y se le tiene que garantizar su derecho. Muchas gracias. Gracias, Erlendi, y ojalá algún día pueda volver a su consejo comunitario. De verdad. Bueno, Mayerlis, en esta ronda final, recomendaciones desde su visión, no solamente para la protección, sino también para el tema de participación del cual usted estaba hablando en su primera respuesta y que me parece importante ahora que estamos hablando justamente de la implementación de las curules para la paz. Bueno, realmente yo estoy muy, muy contenta de esta reactivación después de pandemia de Lidera la Vida. Creo que es una de las cosas que hay que resaltar, porque Lidera la Vida nos ha permitido también avanzar en disminuir una de las recomendaciones que yo haría, y es poder eliminar la estigmatización. Realmente, aquí está la compañera María Eugenia, que está viviendo eso, pero nos encontramos hace como una semana con las compañeras del Cauca, con las de Putumayo, estaban las del Meta, y se ha convertido como en un virus, pero peor que COVID. O sea, es una estigmatización al trabajo y el liderazgo de las mujeres, sobre todo porque esta estigmatización se torna más fuerte para nosotras que para los defensores. A nosotras nos cobran lo público, o sea, perdón, lo privado lo vuelven público. Y si en la vida privada, estos estereotipos de que si el líder tiene 3, 4 mujeres, se le celebra. Pero si la mujer es una mujer madre, cabeza de familia y no tiene un hombre al lado, se le critica, se le estigmatiza y pues se llega realmente a cometer un daño moral muy fuerte. La recomendación que yo haría muy, muy brevemente también, y lo ha trabajado mucho Lidera la Vida, es cómo ha movido a la opinión pública a través de los medios. Los medios de comunicación aseveran también las estigmatizaciones, porque estas mentiras, injurias, calumnias que a veces se hacen en contra de una lideresa social o un líder social, se multiplica en los medios locales. Y luego, ay no, qué pena, fue que nos equivocamos o no era así, fue que investigamos y era mentira. Ay no, lo que pasa es que nosotros repetimos lo que nos dijo la persona que estaba señalando, pero ya el daño está hecho. Yo lo digo porque yo en todo lo que fue junio y julio, con Narrar para Vivir, vivimos una persecución durísima. Y gracias a este trabajo del programa de garantía, y dirán, bueno, ya habrá que hacerle un exorcismo y sacarle el programa de garantía. Pero aquí está la doctora Nancy Patricia, que ella sabe, luchó con nosotras, lo que fue implementarlo desde el ministerio, con la Procuraduría, con la Defensoría, con las organizaciones, con USAID, con todo. O sea, fue un trabajo de hacerle entender a los entes territoriales que ellos son competentes y tienen responsabilidad de proteger nuestra vida por la circular de la Procuraduría, por la Constitución. Y realmente yo siento que el programa de garantía es súper poderoso. E insisto, a mí me, cuando la compañera habla, o Marquito, o cualquiera que nos encontramos, yo digo, bueno, pero ¿qué está pasando en Monte? Que pues a pesar que tenemos el Clan del Golfo, porque están ahí, ellos están ahí, y no es la serie, es otra cosa, ¿no? Seguimos vivas. Yo tuve que salir, yo sigo viva por el programa Lidera la Vida y por toda esta articulación de trabajo institucional que ha llegado al territorio. Sigo viva por la UNEP, sigo viva por el trabajo que hace CODE, por todo lo que se ha juntado en esta articulación.
y es precisamente eso. Pero a mí me duele cuando seguimos perdiendo compañeros y nos dicen, no conozco el programa de garantía, es que no sé qué es eso, acá no ha llegado. Entonces tenemos que acelerar un poco más para que no sea solo Montes de María, para que no sea solo Putumayo, esa es otra recomendación, es para que todas las lideresas sigamos vivas. Realmente perder una lideresa tiene un impacto muy negativo en la comunidad, perder un líder social es irrecuperable y realmente yo creería que es importante acabar la estigmatización, erradicarla de todos los medios, porque es muy peligrosa, porque aumenta los riesgos, pero sobre todo legitima las agresiones. Lo vivimos con la pérdida de la vida de la compañera Karina Suárez, o sea, por unos mensajes, cómo nos ponen en peligro, después cómo se recupera eso. Usted sabe lo que es recoger una reproducción de más de 7.000 mensajes en medio, eso lo hicieron con nosotras, lo han hecho con muchas. Y yo digo, después nos toca interponer demanda para ganarle a los medios y que salgan diciendo, ay, no, nos queremos retractar. Yo creo que también es una reflexión muy importante de lo que ha hecho Lidera la Vida. Lidera la Vida realmente nos hizo visible, pero sobre todo hay algo muy importante y es que nos hizo preguntarnos qué era un líder social, qué comía un líder social, ponernos en el puesto de un líder social. Y realmente yo estoy aquí erizada, emocionada, se me salían las lágrimas porque ver cómo se reactiva de nuevo una campaña tan importante, tan bonita como es proteger la vida y brindar, avanzar en esas garantías de seguridad para el liderazgo en Colombia es muy importante. Sé que hay muchos obstáculos, quiero cerrar ya diciendo que sí reconozco todo lo que está pasando, que es importante también mirar esta otra cara, ¿sí? Pues no solamente dejar, como lo decía, solamente pues lo malo que nos está pasando, sino que hay esperanza, como Monseñor nos está dando este mensaje. Eso es lo que yo podría compartirle y decirle que seguimos firmes, que sigo de pie, que las mujeres de Monte de María seguimos de pie y créanme que nosotras vamos a luchar por esas curules para que no le quede ni a las casas políticas ni a los que patrocinan la parapolítica o el patrocinan los grupos en nuestras regiones. Gracias. Bueno, Monseñor, nos toca cerrar. También le pediría un mensaje de propuestas y recomendaciones para esta mejor articulación y que, como dice Mayerly, se siga trabajando en pro de la defensa de estos hombres y mujeres. Muchas gracias. Creo que hay un asunto que tenemos que abordar como país y es un cambio de paradigma. Nosotros hemos aprendido y hemos interiorizado y hemos llevado como en la sangre una forma de ver los conflictos y de responderles a de algunas formas institucionales, etcétera. La conflictividad social requiere un cambio en ese paradigma. Tenemos que aprender, reaprender la forma de colocarnos delante de los conflictos, la forma de ver los líderes sociales, las lideresas, la manera de acercarnos a ellos, de escucharles y la manera de construir puentes para poder encontrar una sociedad diferente. Aquí esa sería la gran recomendación. Un nuevo paradigma, una nueva manera de resolver la conflictividad social, pero tal vez no resolverla, pero transformarla. Una forma distinta de acercarnos a la problemática que está emergiendo de todas partes. Y eso incluye el diálogo social, pero un diálogo social transformador, que mantenga el enfoque cuáles son las causas por las cuales estamos aquí, cuáles son los problemas reales por los cuales estamos haciendo diálogo social y seamos capaces de mantener y ser persistentes. Una cosa muy difícil en el diálogo social es la persistencia, mantener la capacidad de estar ahí, perseverar y buscar resultados hasta el final. Esa es una recomendación. El diálogo social requiere perseverancia de todos los actores. Y yo quisiera terminar diciendo, también aquí hay esa tensión entre la justicia y la paz social. También en la conflictividad social se refleja esa difícil tensión que ha habido siempre entre los mecanismos de justicia explícitamente y los mecanismos de paz social. Y hay que buscar que la paz social prevalezca y que la paz social, sin desconocer todos los principios, valores,
todas las exigencias de la justicia, se abra paso, porque es la que nos va a permitir a nosotros construir un nuevo país. Así que nos queda una tarea grande, tenemos como nación un aprendizaje hecho este año muy importante y nos deja una lección: hay que cambiar el chip, hay que cambiar el paradigma, tenemos que aprender a reaccionar de una manera distinta y a construir de una manera transformadora. Bien, gracias. Gracias, Monseñor, por esa tarea que nos ha dejado. Y pues bueno, enhorabuena que nos sigamos encontrando con la convocatoria de la Procuraduría y obviamente con la participación de la Consejería para los Derechos Humanos. Muy buenos días a la señora consejera. Y pues bueno, porque estas mujeres y estos hombres sigan en pie. Eso es lo que queremos, que ustedes sigan su lucha de pie y vivas y vivos. Muchas gracias y damos paso entonces al siguiente panel. Bueno, muchas gracias a los participantes del primer panel, los invitamos a tomar asiento, por favor. Continuamos ahora nuestro programa con el panel La Mujer como Lideresa y Defensora de Derechos Humanos, el Camino hacia la Igualdad. Y para abordar este tema nos acompañan María Adelaida Palacio, subdirectora de la organización Sisma Mujer, Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los Derechos Humanos, y María Eugenia Cruz, integrante de la Red Nacional de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. Este ejercicio será moderado por Yesir Lanchero, subdirector de la revista Semana. Bueno, muy buenos días a todos, muchas gracias a la Procuraduría General de la Nación por esta invitación, por invitarme a moderar esta conversación interesante con tres mujeres líderes en el campo de los derechos humanos, al Procurador Delegado Javier Sarmiento. Este panel tiene como título La Mujer como Lideresa y Defensora de Derechos Humanos, el Camino hacia la Igualdad. Todos sabemos que la lucha por la defensa de los derechos de la mujer es una lucha que puede de alguna manera llevar más de 70 años y cada día en nuestro país se dan pasos buscando cerrar las brechas a todo nivel, brechas salariales, brechas educativas, brechas laborales, y el día de hoy, aprovechando la conmemoración que nos convoca a este evento, vamos a conversar con María Adelaida Palacio, que es subdirectora de Sisma Mujer, con María Eugenia Cruz, que pertenece a la Red Nacional de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, y con Nancy Patricia Gutiérrez, que es la consejera presidencial para los Derechos Humanos. Y quería arrancar con María Adelaida, subdirectora de Sisma Mujer, preguntándole, María Adelaida, ¿cómo considera usted que esto que hemos venido viendo en Colombia recientemente, que es una muy buena noticia, que es la presencia cada vez más constante de mujeres en cargos directivos del Estado, es casi ya una obligación legal además, y vemos que los mandatarios, más allá de las discrepancias políticas, buscan y se esfuerzan por cumplir la ley de cuotas y buscan porque las mujeres estén en cargos directivos. ¿Cómo impacta esto en el progreso en la defensa de los derechos de la mujer, y qué hace falta? Buenos días,
para todas y para todos, Yesid, a mis copanelistas, a la señora procuradora, muchas gracias por esta invitación. Un saludo en nombre de todas mis colegas de la Corporación Sisma Mujer, muy contentas de poder estar en este momento conversando sobre este tema tan importante. Y antes de responder tu pregunta, no quisiera dejar pasar la oportunidad para pronunciarnos y también enviar un clamor por justicia en el caso de Cristina. Creo que hay aquí una oportunidad también para visibilizar que todavía hay muchos retos en la protección a mujeres lideresas y defensoras, y desde la Corporación Sisma Mujer, que la acompañamos a ella en parte de ese recorrido de buscar protección, creemos que es importante dejar aquí como una voz y un llamado a que en el caso de ella haya justicia. En relación con la pregunta que me haces, es una pregunta muy bonita porque en últimas también es una pregunta que genera mucha controversia. Muchas veces cuando hablamos de cuál es el lugar de las mujeres en lo público y por qué es importante que las mujeres estén en lo público, hay a veces preguntas, pero bueno, ¿dónde queda todo lo que está relacionado con el mérito? Es que los hombres y las mujeres dependerán del mérito que tengan, y hay hombres buenos, mujeres buenas, y siempre hay que buscar lo mejor. Y creo que es muy importante como partir de un hecho fundamental, y es que la presencia de mujeres en lo público tiene un efecto simbólico importante. Cuando nosotros miramos la cultura que habitamos, vemos que estamos en un lugar en donde las mujeres son puestas en condición de subordinación. Cuando miramos cómo se reproduce en el día a día la cultura, por supuesto que las mujeres estén en lugares importantes, en lugares que transformen los imaginarios del poder, es un mensaje directo de transformación a la cultura. Es decir, simbólicamente que las mujeres ocupen cargos es enviar un mensaje a la sociedad de que las mujeres no tienen un único destino, de que podemos transformar esos imaginarios que giran en torno a lo que pueden o no pueden hacer las mujeres. Y por eso que hoy contemos en espacios públicos, en escenarios de poder, con la presencia de mujeres, es simbólicamente muy importante para transformar el patriarcado. Pero adicionalmente, Yesid, hay una cuestión adicional, y es que la experiencia de las mujeres es muy importante. Cuando una mujer está en un lugar de poder, se visibiliza su experiencia también. Y la vida la transitamos de manera distinta a los hombres y las mujeres. Las mujeres que hemos crecido en el conflicto armado, las mujeres que hemos sido víctimas en el marco del conflicto armado, las mujeres que hemos aprendido de las labores clásicas del campo, del cuidado, somos mujeres que tenemos una experiencia importante en esta forma de ejercer el poder. Es decir, las experiencias de las mujeres también enriquecen la manera como se puede empezar a llevar a cabo el ejercicio democrático, el ejercicio político, el ejercicio de la transformación de todos los escenarios de poder. Pero no quisiera que hablar de lo simbólico y de lo importante de las mujeres sea decir que la agenda de las mujeres únicamente le corresponde a las mujeres, porque los temas de mujeres son temas de derechos humanos. Y eso significa que a los hombres y las mujeres les compete poner los temas de las mujeres como centrales siempre en la agenda política, sin desconocer que las voces de las mujeres siempre aportarán de manera contundente, siempre visibilizarán y transformarán. Creo que hemos avanzado contundentemente en este escenario de poner a las mujeres en la discusión de lo político, de tener a mujeres de todas las edades, de mujeres de todas las experiencias, porque no todas las mujeres somos iguales. No es nombrar a las mujeres y decir, ah, las mujeres hablaron, no, porque las mujeres todas somos distintas. Y creo que hemos avanzado en posicionar, en visibilizar, en exigir que las mujeres estemos en estos lugares del hablar, del expresarnos, del decidir, del de tener poder también. Pero ahora la cuestión es cómo posicionamos agendas que involucren verdaderamente los derechos de las mujeres. No podemos dejar pasar por alto que en algunas ocasiones las mujeres que están en el poder les toca mimetizarse en roles masculinos, porque es allí en donde se encuentra valor en el ejercicio de la política. Y no, queremos mujeres que pongan las agendas de las mujeres,
hombres que pongan las agendas de las mujeres, experiencias de mujeres hablando desde lo que significa ser mujer, desde los retos que implica ser una mujer, por ejemplo, en el ejercicio de lo público. Entonces creo que hemos avanzado, creo que no se puede hablar de democracia y no se puede hablar de transformación del patriarcado sin poner la experiencia, las voces y el lugar de las mujeres en el debate de lo público, sin traer a lo público también lo que implica no solo el ejercicio del poder, sino también el cuidado, lo que implica las mujeres que ejercemos el cuidado en el día a día y lo que aportamos a este trabajo, lo que implica la doble jornada de las mujeres, mujeres que tienen cargos de poder pero al mismo tiempo ejercen la función del cuidado en sus casas. Entonces creo que todavía hay un debate muchísimo más amplio que tiene todavía muchos pendientes y que por supuesto hay que abordarlo desde una manera técnica, desde una manera feminista y desde una manera que reconozca que solo podremos transformar el lugar y la sociedad que tenemos hoy si ponemos voces, experiencias y vidas de mujeres en la discusión. Muy bien, muchas gracias María Adelaida. María Eugenia, hay un programa conocido con el nombre de Programa Nacional de Garantías para Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos. 3 años cumple de su puesta en marcha, de su implementación, y quisiera, María Eugenia, que nos comentara hoy cuál fue el camino que se recorrió para llegar a ese programa y adicional a ello, qué balance hay hoy para que podamos compartirlo con los asistentes. Mi micrófono está aquí. Hola. Bueno, muy buenos días, un saludo a las dos compañeras que me acompañan en este panel. Gracias, Jessy, por hoy mediar en este panel. Y un saludo muy especial a los asistentes, a la procuradora que creo que está por allí, a la comunidad internacional, a los compañeros defensores de derechos humanos también, porque han estado allí también apoyando muchísimo el trabajo que hemos venido haciendo con este programa integral de garantías que nace de una necesidad nuestra. Y también un saludo muy especial a las compañeras que Erlendi y Mayerlis, a las compañeras de la red de defensoras y a todas las defensoras que están en el territorio defendiendo la vida, que la campaña Defendamos la Vida la hacemos todas, pero sobre todo la hacen las mujeres que están en el territorio defendiendo la vida, defendiendo el territorio y defendiendo la paz de Colombia. Este es un proceso que nace de una necesidad, de que nosotras como mujeres también teníamos derecho a defender derechos humanos, porque esta labor solo se le reconocía a los hombres. Y cuando muchas de nosotras que venimos de los procesos de mujeres, de víctimas, de organizaciones de víctimas, conocimos de un auto, no sé si está Marco aquí, el auto 092, que él hablaba de estos autos y él trajo también en su intervención el auto 092, conocimos de ese auto, nos dimos cuenta que este auto atendía unas necesidades desde ese enfoque de género que teníamos como mujeres desplazadas. Y allí tengo que decir que el acompañamiento de las organizaciones de mujeres fue muy importante porque muchas no sabíamos qué significaba ese auto. Creíamos que era un carro, incluso yo pensé que era un carro y que yo decía, ¿en qué lío nos metimos? Porque los magistrados de la corte no entendieron lo que nosotras estábamos diciendo y creyeron que lo que necesitábamos era un carro para poder movernos por la ciudad o para poder movernos por el territorio. Entonces, todo esto empieza también desde ese proceso organizativo de entender la normatividad, de conocer en qué cómo funcionaba el Estado. Y resulta de que esto nos genera a nosotras también una forma muy importante de organizarnos y de empoderarnos. Eso de empoderarnos es también reconocer que esos espacios donde estábamos participando nos daba conocimiento y nos permitía tener voz propia en esos espacios para llevar allí cuáles eran nuestros requerimientos, qué era lo que estaba pasando con nosotras. Y esto en un país democrático, en un país donde se debe garantizar que participemos las mujeres, en vez de fortalecer estos espacios o fortalecer nuestros procesos, lo que genera es más amenazas y riesgo a estas mujeres que ni siquiera
que estábamos en la casa haciendo oficio, que ni siquiera reconocíamos estos espacios como propios de nosotras, y que gracias a esta normatividad y gracias al poder juntarnos, esto nos genera riesgos. Y allí empezamos también nosotras a tocar las puertas del Estado, exigiendo que se nos garantizara también y que se reconociera que nosotras también éramos defensoras de derechos humanos. Y qué vergüenza que la misma institucionalidad nos cuestionaba y decía, pero usted defensora de derechos humanos, nos miraba de pie a cabeza, como estábamos vestidas, porque pues aquí venimos vestidas un poco organizadas, pero generalmente nuestra ropa de trabajo son botas, jeans y cualquier camiseta, incluso manchada y rota, porque así es como estamos en las comunidades haciendo nuestra labor. Entonces nos miraban como con ese desprecio, y usted, ¿quién dijo que usted es defensora? Yo necesito hablar con su líder. Y nos dimos cuenta que allí era muy difícil poder encontrar medidas de protección adecuadas para nosotras, porque ya aquí se ha dicho mucho de todo lo que nos pasa a las defensoras de derechos humanos cuando defendemos derechos en un contexto de violencia sociopolítica, pero también donde aún persiste el machismo. Y por eso era tan difícil que se entendiera que nosotras también podíamos ser defensoras de derechos humanos. Pero gracias a estar todas juntas, fue que también nos volvimos más fuertes y dijimos, no, aquí nos toca pensar en unos espacios para que se logre esta protección de manera adecuada y de forma diferenciada, porque no le pasa lo mismo a los hombres que defienden derechos que a las mujeres cuando decidimos defender derechos humanos. Y es así como en la Mesa Nacional de Garantías para Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos, en el marco de la Mesa Nacional de Garantías, ya el gobierno se compromete con un programa integral de garantías. Y nos juntamos muchas mujeres para esto. Este es un programa que cuenta con ese proceso, sobre todo de consulta, de sentarnos a pensar de qué forma queremos que se nos proteja, que no solamente se piense en esas medidas de protección materiales. Sí, cuando toca aceptar las medidas de protección duras, de esquemas, de escolta, de esto, pues toca, porque hay que defender la vida. Pero nosotras lo que queremos es sobre todo que se prevenga que sigan asesinando compañeras, que se prevenga que nos tengamos que seguir desplazando, que tengamos que dejar abandonado nuestro trabajo. Aquí ya se ha dicho, y yo saludo mucho y me ha gustado muchísimo la intervención de la vicepresidenta, de la procuradora, de la comunidad internacional en sus mensajes de saludo, cuánto han reconocido lo importante de la labor de las defensoras de derechos humanos. Cuando usted estaba en el ministerio, que también le tocó liderar este programa, también valoramos mucho los avances, consejera, porque si esta es una labor que la venimos haciendo desde el año 2008-2009 y que se concreta con este programa que tiene concentrada medidas en materia de prevención muy importantes, que no concentra este programa solo en la protección, porque creemos que es más barato prevenir que proteger. Sin embargo, pues sí, hay que pensar en las medidas de protección cuando no se logra prevenir. Y también este programa habla de las garantías de no repetición. Por eso para nosotras, y como lo ha dicho Mayerlis aquí, es tan importante este programa. Nosotras creemos que haciendo un balance de este programa, ya el gobierno también lo habla en sus intervenciones, cuando se conmemoró el Día Internacional de las Defensoras, se ratificó el compromiso del gobierno de implementar este programa en algunos territorios donde ya hay unos compromisos, pero nosotras le apostamos a que este programa llegue a todas las defensoras y que llegue a todo el territorio nacional, donde están las defensoras haciendo su labor, que ha sido muy importante. Y frente a ese balance, que también quiero también reconocer que todo esto ha sido con el apoyo de la comunidad internacional, pero sobre todo con esta apuesta decidida de nosotras dentro de las redes de mujeres, de las plataformas de mujeres y de muchas mujeres que están en el territorio haciendo propuestas de cómo se debe implementar el programa. Hay varios retos, y yo creo que hay que pensar que el programa ya cuenta con un plan de acción, que ya está a punto de culminar. Toca pensarse en ese nuevo plan de acción, que recoja también muchas cosas, que se actualice también. Hay otros retos, que yo creo que es el tema de los recursos, porque se necesitan recursos para que se pueda implementar. Los pilotos han sido
un resultado muy importante de que sí se puede implementar el programa, pero se necesitó recursos para esto. Las campañas. Y aquí yo quiero, quisiera decir muchas cosas, pero quiero decir algo frente al tema de la estigmatización. Voy a seguir insistiendo, Mayerly le puso mucho énfasis, y es que si siguen estigmatizando la labor de las defensoras, esto va a terminar en una tragedia mucho más grande, porque quienes están estigmatizando la labor de las defensoras sí que hacen esta estigmatización de manera muy cualificada y sí que saben muy bien del tema de género, porque esa estigmatización está teniendo unas marcas de género muy fuertes que como lo dice Mayerly, si bien es cierto no nos están matando las balas, nos están matando moralmente y están matando nuestro trabajo también en las comunidades. Por último, quiero decir algo distinto a lo del programa integral de garantía, porque hay una necesidad frente al estallido social, hay una necesidad de también, como lo ha dicho Monseñor, el diálogo que se vuelva también una costumbre, que se vuelva permanente. Si las defensoras estamos haciendo nuestra labor en el territorio y si hay una coyuntura y si hay una situación, pues la vamos a salir a atenderla. Muchas de las defensoras estamos acompañando este proceso de los jóvenes y eso también nos está generando riesgos y mucha más estigmatización. Bueno, muy bien. Muchísimas gracias, María Eugenia, por su intervención, por el balance. Muy ilustrativo su testimonio de la lucha que usted ha liderado y que ha emprendido. Como hemos estado corridos un poco en el tiempo, vamos a escuchar también ahora en el cierre la intervención de Nancy Patricia Gutiérrez, consejera presidencial para los derechos humanos. Consejera, aprovechando obviamente la presencia suya en nombre del Gobierno Nacional, del presidente Iván Duque, quisiera preguntarle cuáles son esos avances que en estos 3 años de gobierno, ya faltan pocos meses para el remate de la administración del presidente Duque, es la hora de los balances y sí quisiera que en este espacio, consejera, usted nos hiciera un balance de los avances que tuvo este gobierno en materia de política pública para los líderes y las lideresas sociales del país, aprovechando también un poco lo que decía ahora María Eugenia. Bueno, mil gracias, un saludo muy especial al procurador delegado para los derechos humanos, de igual manera al ministro del Interior que acaba de llegar, a mis compañeras de panel, a las lideresas y líderes que se encuentran aquí en el auditorio y obviamente Yesid, mil gracias también, saluda la presencia de los señores generales, de Monseñor que nos acompaña también, de la comunidad internacional, el doctor Juan Carlos. Bueno, a todos un saludo muy especial. Dos reflexiones previas al balance de políticas públicas. Yo creo que esta estrategia del programa integral de defensoras de derechos humanos es algo importantísimo porque fue una construcción que salió de las propias mujeres, de las propias lideresas. Cuando llegamos al gobierno nacional en el año 2018, nos encontramos con las mujeres lideresas empoderadas del programa diciendo tenemos una causa y tenemos un compromiso de Estado. Y el gobierno del presidente Iván Duque cumplió con el compromiso, se trabajó de la mano con las lideresas y llegamos a la conformación, recuerdo con Mayerlis y las mujeres lideresas también de Putumayo, estuvimos en los Montes de María, en Putumayo, en diferentes espacios y fue una construcción conjunta que viene en implementación y me alegra que sea un reconocimiento. De otro lado, hay una máxima que ha tenido el gobierno y desde el primer día y es el tema de la protección de líderes sociales, defensores y defensoras de derechos humanos. Antes de la posesión del presidente Iván Duque fuimos designados ministros algunos a la Defensoría del Pueblo a conocer qué era el tema, cómo era que estaba ocurriendo la situación y desde allí sacamos un compromiso y es tener unas herramientas de política que pudiera generar unos programas y proyectos concretos para efectos de poder proteger a defensores y defensoras de derechos humanos. Ahora, más tarde, se va a hacer pública esa política, ese documento COMPES, que se comprometió en diciembre, el 10 de diciembre del año 2019, 2 años en medio de la pandemia, todo lo que ha costado construirlo, pero creo que es algo muy importante para el futuro de Colombia, porque definitivamente
el tema de los homicidios, de las amenazas contra líderes y lideresas, prácticamente desbarata toda la gestión que en materia de protección de derechos humanos hace el gobierno nacional. Colombia tiene un sistema de derechos humanos muy fuerte, una institucionalidad que parte de la propia Constitución, que además está plasmado en leyes, en decretos. Tenemos la Consejería Presidencial que se encarga de la actualización de las políticas públicas. Tenemos una responsabilidad muy clara en el Ministerio del Interior con la ejecución, ya la materialización de los programas. Tenemos una responsabilidad en el Ministerio de Defensa Nacional para también implementar todo lo que tiene que ver desde la fuerza pública, la protección de los derechos y el compromiso en materia de derechos humanos. Y tenemos que hacer referencia indiscutiblemente a ese grupo de los derechos civiles y políticos que están garantizados por nuestro sistema, aunque ahora estamos previos a un sistema electoral en donde hace unos días leía un informe o una columna, ¿por qué no hay ninguna mujer con una viabilidad cierta para llegar a la presidencia de la República? Bueno, eso lo dirán los electores, ¿no? Pero sí hay unas barreras. Hay pocas candidatas, ¿no? No la voy a poner a participar en política, consejera, evidentemente, pero hay pocas candidatas mujeres esta vez. Miremoslo desde el enfoque de derechos humanos, desde el enfoque de género, para decir es por qué no hay más candidatas y por qué no hay mayor viabilidad a las mujeres para llegar a la candidatura o a la presidencia. Porque hay unas barreras. Tú hacías referencia a la importancia de la participación de las mujeres en la vida pública. Procuradora, a nosotros nos encantó su elección como primera mujer procuradora general de la nación. Indiscutiblemente se nota un enfoque de género en su gestión y por eso este foro tiene como eje central los derechos de las mujeres, es decir, un enfoque de género. Y sí hay unas barreras. El sistema electoral, el ministro del Interior seguramente lo compartirá, porque cuando uno está en el ejercicio de la política y cuando está en el ejercicio gubernamental facilitando los instrumentos electorales, la materialización del derecho a la ciudadanía es difícil. Hay unas barreras, empezando por los temas de financiación que sacan a muchas mujeres. Hay muchas mujeres que ahora con el tema de la paridad en las listas me han dicho, yo quiero participar, quiero ser congresista, pero no tengo ni un peso y no hay fuentes de financiación. Hay otras barreras que tienen que ver pues con la función de madre, que quienes hacemos o quienes hemos hecho política siendo madres o teniendo hijos, esa labor no es nada fácil, pero además ese manejo de las cargas en una familia en donde casi el 50% de las familias en Colombia son constituidas por mujeres que somos cabeza de familia, pues esa participación en política es difícil. Pero en términos generales, volviendo al tema y a la pregunta concreta, las políticas públicas están todas actualizadas. Yo quiero hacer énfasis en la política de educación, el plan de educación en derechos humanos, que lo hemos trabajado de la mano con otra mujer, que es la ministra de Educación Nacional, y buscamos efectivamente, ahora después de la pandemia, ya lo reconoció la UNESCO, la mayor afectación de derechos humanos lo tuvo el sistema electoral, el sistema de educación, y el mayor riesgo lo tienen las niñas, adolescentes y jóvenes, porque las ha sacado el sistema y seguramente muchas niñas se van a quedar en los oficios domésticos, en la labor de cuidadoras y su regreso al sistema electoral como un escenario de protección de derechos es fundamental. Y allí yo creo que tenemos unos desafíos para trabajar como país, como Colombia, para lograr que haya efectivamente el regreso de niñas, niños, adolescentes al sistema de educación y desde allí garantizar la protección integral. Bueno, pues consejera Patricia Gutiérrez, gracias por su intervención. También le agradezco mucho a María Adelaida Palacio, subdirectora de Sisma Mujer, a María Eugenia Cruz de la Red Nacional de Mujeres Lideresas y Defensoras de Derechos Humanos por sus aportes en este interesante panel y les agradezco a todos ustedes también su participación y los dejo en manos de Jessica de la Peña. Muchas gracias a todos. Thank you.
Gracias, Jessy, y muchas gracias a todos los participantes de este panel. Pueden tomar asiento porque a continuación interviene el ministro del Interior, Daniel Palacios Martínez. Ministro. Bueno, muy buenos días para todos. Saludo muy especial a la señora Procuradora General de la Nación. Saludo para la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos, la doctora Nancy Patricia Gutiérrez, para el Mayor General Carlos Ernesto Rodríguez, Inspector General de la Policía Nacional, para el Jefe de Estado Mayor de Planeación y Políticas del Ejército Nacional, General Óscar Alexander Tovar Soler, al señor Viceprocurador General de la Nación, Antonio Emiro Tomás Arias, al excelentísimo Monseñor José Luis Henao Cadavid, director de Pastoral Social, a todos los asistentes el día de hoy, a Juan Carlos Monge, representante adjunto en Colombia de la Oficina de la Alta Comisionada de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos, a la personera delegada para la Coordinación de Protesta Disciplinaria y miembro de la Comisión de Género, Silvia Arciniegas, Nancy Estela Cruz Gallego, jefe de Oficina Asesora Jurídica de la Unidad de Búsqueda de Personas Desaparecidas, al vicepresidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, Humberto Sierra Porto, a Javier Augusto Sarmiento Olarte, procurador delegado para la Defensa de los Derechos Humanos. Saludo muy especial para todos los que nos acompañan el día de hoy. Pues, señora Procuradora, para nosotros como Gobierno Nacional siempre es un placer poder vincularnos a los eventos que usted lidera, por su sensibilidad, por su compromiso, porque hoy, en el marco de la celebración del Día de los Derechos Humanos, no hay mejor lugar para reiterar el compromiso del Gobierno Nacional que de la mano dentro de la independencia de los órganos de control, como lo es la Procuraduría General de la Nación. Y tal vez ese es un mensaje importante. Y en las palabras del Presidente de la República, en donde bajo esa independencia constitucional existe una armonía y una colaboración efectiva entre las ramas del poder público. Y por eso nosotros siempre hemos atendido al llamado de la Procuraduría General de la Nación con sus preocupaciones, con sus recomendaciones, con sus observaciones y muchas veces con sus instrucciones. Y en ese sentido, yo debo recalcar aquí que hace poco más de un mes tuvimos una reunión con la Procuradora, precisamente con el Ministerio de Defensa, con la cúpula militar y policial, precisamente observando los escenarios de riesgo del país y de posibles vulneraciones a los derechos humanos. En ese sentido, como lo había mencionado ahorita, la Consejera Presidencial para los Derechos Humanos ha sido uno de los énfasis del gobierno del presidente Duque, la protección de los derechos humanos. Y en ese sentido, hoy estaremos anunciando un COMPES. Un COMPES que además es histórico, porque es el primer COMPES que trabaja de manera directa y con una política de Estado a largo plazo sobre la protección, promoción y prevención del homicidio de los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y ese como un producto de todo lo que ha venido pasando durante el gobierno, de la implementación del Plan de Acción Oportuna, que fue diseñado por la hoy consejera presidencial, la doctora Nancy Patricia, cuando era ministra del Interior, y dentro de ese PAO que nos ha permitido tener una articulación como Estado, reconociendo los roles y funciones de cada una de las entidades, pero aportando todos hacia un objetivo común, y es la protección de los líderes sociales y de los defensores de derechos humanos. En ese sentido, en ese COMPES, estaremos basando una política en lo que hemos llamado las tres P's: la prevención, la protección y la promoción. Entendiendo que lo que hemos hecho dentro del Plan de Acción Oportuna es partir casi que dos elementos. Uno, el PAO operacional, que es donde se establece y donde hemos podido hacer un trabajo interagencial para poder identificar dónde se cometen los homicidios de líderes sociales y de defensores de derechos humanos, quiénes los cometen y cómo desmantelar, desarticular esas organizaciones criminales que los cometen, adelantar en materia investigativa
y al mismo tiempo generar espacios de prevención y protección para los líderes sociales a través de la Unidad Nacional de Protección, de esquemas de protección colectiva y de diferentes medidas de protección efectiva para los líderes sociales y defensores de derechos humanos. Y por el otro lado, hemos establecido el PAO social, y este PAO social es donde se recoge todo el esfuerzo del Estado por promocionar la actividad del defensor de derechos humanos y de líderes sociales a través de toda la inversión que se hace por parte del Gobierno Nacional. Y ahí, por ejemplo, hemos logrado avanzar en importantes inversiones, como por ejemplo la creación de la Escuela de Liderazgo Social por parte del Ministerio del Interior. Hoy más de 20.000 líderes sociales de manera gratuita se han podido presentar a la Escuela de Líderes Sociales para además recibir educación a través de la ESAP en materias de su interés. Pensum diseñado por los líderes sociales, para los líderes sociales y para los defensores de derechos humanos. Esa escuela de líderes, que como menciono ya ha podido graduar a más de 20.000 líderes sociales, es una de las banderas del PAO social. También el trabajo que se ha venido haciendo a través de la inversión del Banco de Proyectos de las Juntas de Acción Comunal. Y aquí hay que tener claro sobre qué estamos hablando, porque a veces cuando uno habla de líderes sociales y defensores de derechos humanos, se pierde un poco el universo de cuántas personas estamos hablando en Colombia. Solamente si cogemos las Juntas de Acción Comunal como uno de los elementos que más representa el liderazgo social en el país, estamos hablando de 63.000 Juntas de Acción Comunal. Esas 63.000 juntas de acción comunal nos están dando alrededor de 7.200.000 miembros de juntas de acción comunal, solamente en esa caracterización de liderazgo social. No estamos hablando de defensores de derechos humanos, líderes campesinos, líderes indígenas, líderes ambientales, todas las diferentes expresiones. Eso lo que nos muestra es un universo bastante amplio a proteger, a promocionar y a prevenir vulneraciones en contra de ellos. Y desde el Ministerio del Interior lo que hemos venido diseñando en ese marco del PAO social, en ese marco de la promoción, es un trabajo articulado para, a través de la Dirección de Asuntos Indígenas, a través de la Dirección de Comunidades Afro, Raizales, Palenqueras, y a través de la Dirección de Democracia y Participación, que es la que trabaja de la mano con las Juntas de Acción Comunal, tener bancos de proyectos precisamente para fomentar su actividad. No todo afro es un líder afro, pero dentro de una comunidad de afro siempre habrán líderes afros que son los que lideran esos procesos y con quienes trabajamos para fortalecer su liderazgo. Y de igual pasa con la comunidad indígena. No todo indígena es un líder social, no todo indígena es un defensor de derechos humanos, pero dentro de lo que trabajamos con ellos hacemos la promoción. Y por eso hoy podemos decir que sumados los tres bancos de proyectos, tanto el de acción comunal, señora procuradora, que además puedo decirle que el próximo año será el presupuesto más alto de inversión en juntas de acción comunal. Arrancamos con un presupuesto de alrededor de 20.000 millones de pesos, vamos a cerrar el próximo año con 70.000 millones de pesos de inversión en bancos que lo que hacen es financiar proyectos de los líderes comunales. Y además acabamos el día de ayer de lograr la conciliación de la reforma a las juntas de acción comunal, que permitirá que las juntas de acción comunal puedan contratar directamente con el Estado, pasando de mínima a menor cuantía, y eso genera una promoción de ese liderazgo barrial democrático que existe en cada una de las comunidades del territorio nacional. De igual forma, estamos hablando de un presupuesto de más de 75.000 millones de pesos de inversión en comunidades afro, 120.000 millones de pesos anuales de inversión en comunidades indígenas promoviendo esos liderazgos. Y de igual forma, a través del PAO operacional, lo que nos hemos dado a la tarea es de poder identificar en dónde están matando a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos, quiénes los están asesinando y cómo podemos hacer para efectivamente generar una protección. Lo primero que nos ha dado esa tarea de un trabajo articulado y realmente sin precedentes que se logró hacer con la Fiscalía General de la Nación, con el Ministerio de Defensa, con las Fuerzas Militares, Policía, Ministerio del Interior y UNP, fue poder identificar que el 63% de los homicidios de líderes sociales y defensores de derechos humanos en Colombia se cometen en 27 municipios y 5 ciudades. Quiere decir que eso es un tema que está focalizado y está focalizado en donde hay una presencia significativa de grupos armados al margen de la ley y en donde se encuentran las economías ilícitas o las rentas ilícitas. Ahí se ha concentrado el accionar de esta delincuencia. Segundo, identificar quiénes son.
Y ahí pudimos identificar, señora procuradora, y a todos los asistentes, que alrededor del 73% de los homicidios de líderes sociales, defensores de derechos humanos y además reincorporados que vienen en proceso de desmovilización de FARC, son los grupos armados al margen de la ley. ELN, disidencias de FARC, Clan del Golfo, Caparros, Puntilleros, muchos de estos ya bastante golpeados. Y ahí entendimos entonces que la forma para poder micromanejar este esfuerzo de protección era poder tener la información de la Fiscalía General de la Nación de órdenes de captura que existían contra estas organizaciones criminales, contra los determinadores, contra los autores intelectuales y los autores materiales, y combinarlo con un esfuerzo de acción del Estado. Porque de pronto uno podría pensar, ¿qué tan difícil es capturar a un asesino de un líder social? Resulta y pasa que en ese momento lo que estamos viendo es que esos actores criminales se encuentran en zonas rurales, zonas de difícil acceso, que tiene que ser una operación conjunta con el Ejército Nacional y con la policía para poder llegar a eso. Y hoy podemos decir que eso nos ha llevado a un incremento del 400% en efectividad de órdenes de captura y también en la misión de órdenes de captura. Sin duda alguna, esos dos caminos. Uno, la inversión en promoción del liderazgo social y de los defensores de derechos humanos. Y por el otro lado, la protección a través no solamente de medidas de protección de la UNP, sino el desmantelamiento de los grupos armados ilegales, quienes son los que ocasionan esa vulneración de los derechos. Nosotros podremos poner camionetas blindadas, podremos poner hombres de protección, pero mientras la amenaza persista, no podremos darle tranquilidad a nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos. Eso teniendo claridad que el próximo año será el presupuesto más alto de la historia de la Unidad Nacional de Protección. Estaremos en 1.3 billones de pesos, cuando en el 2016 el presupuesto fue de 550 mil millones de pesos. Quiere decir que en el cuatrenio hemos más que duplicado el presupuesto de inversión y que hoy el 47% de los esquemas de seguridad de la Unidad Nacional de Protección son para líderes sociales, defensores de derechos humanos, periodistas y miembros de la oposición. En ese sentido, y para redondear, desde el Ministerio del Interior, en un trabajo articulado con la Consejería de Derechos Humanos, a través también de un trabajo articulado con la Defensoría del Pueblo y con la Procuraduría General de la Nación, estamos siempre encaminados a buscar mejores condiciones de seguridad para nuestros líderes sociales y defensores de derechos humanos, promocionar su actividad y generarle capacidad de desarrollo, de profesionalización, de educación. Y esa es la tarea que nos ha encomendado el señor Presidente de la República y la que seguiremos trabajando. Sin antes decir que el día de ayer pudimos tener la primera mesa interinstitucional, como se estableció en el nuevo decreto del Plan de Acción Oportuna, para precisamente recibir por parte de la Defensoría del Pueblo las posibles vulneraciones a líderes sociales, para que la Fiscalía General de la Nación en su competencia las esclarezca y a través de esa mesa poder manejar un número estadístico bastante claro y poder hacer análisis sobre la situación real del liderazgo social de la mano de las organizaciones internacionales, como ha sido la metodología que ha establecido la Defensoría del Pueblo. En ese sentido, nuevamente hoy, en este día tan importante, señora Procuradora, reiteramos el compromiso del gobierno del presidente Iván Duque por trabajar por la protección y la promoción del liderazgo social y de los defensores de derechos humanos. Muchísimas gracias a todos. Muchas gracias, ministro. A continuación, seguimos nuestro programa con la conferencia del doctor Humberto Sierra Porto, a quien invitamos, por favor, al escenario. Muy buenas tardes a todas y a todos. Quiero, como corresponde, iniciar saludando a nuestra anfitriona, la señora procuradora, doctora Margarita Cabello. La doctora Nancy Patricia, alta asesora para asuntos de derechos humanos, y al señor ministro de Interior y a todas y a todos los aquí presentes. La doctora Margarita, en el Día de los Derechos, quiso y tuvo la amabilidad de invitarme a que en unos breves minutos hiciéramos unas reflexiones relacionadas con la
con los derechos de la mujer y particularmente repasar un poco una serie de ideas básicas, de estándares, que desde mi experticio, que es el del sistema interamericano, se han dado alrededor de los derechos de la mujer. Es decir, un repaso sobre los estándares de la jurisprudencia de la Corte, por supuesto de una manera muy ágil, para recordar lo esencial de los aspectos jurisprudenciales sobre este particular. Para ese propósito, pues mi intervención será muy puntual. Esencialmente voy a referirme en primer lugar, y esto como dirigido a los operadores jurídicos, y cuando hablo de operadores jurídicos me refiero principalmente a los jueces, pero también a los funcionarios de la administración que tienen relación con hacer efectivos los derechos de las personas y en particular los derechos de la mujer. Y para estos efectos, en primer lugar, haremos una reflexión sobre los presupuestos probatorios, aquellos elementos que deben ser considerados desde una perspectiva probatoria para poder administrar justicia con perspectiva de género. En segundo lugar, haré una breve mención sobre los estándares interamericanos en materia de igualdad de género y derechos de la mujer y haré unas breves reflexiones finales y de esa manera podré concluir esta presentación. Muy bien. Lo primero son unas reflexiones generales que quiero compartir con ustedes. En primer lugar, pues celebro estar aquí presente en un acto de estas características sobre lideresas sociales, destacando el enfoque de género que la señora procuradora ha colocado como signo distintivo de su gestión, señalando esencialmente lo siguiente. Lo primero es que en materia de defensa de derechos humanos, es un derecho humano, y así lo ha sido desarrollado por la jurisprudencia y por los estándares. Los defensores de derechos humanos son protegidos por la Convención Americana y existe un derecho a ser activista para la defensa de los derechos humanos, y eso es importante para efectos de la protección que se le puede dar a quienes participan en ese sentido. En segundo lugar, una idea que es clave es el de la estigmatización de los defensores de derechos humanos. Eso es una idea clave que no debemos perderla de vista. En un país como Colombia, que viene de una guerra tan cruenta, que está dentro en nuestro ADN, todavía no nos los hemos quitado, existe una serie de preconceptos sobre la labor de los defensores de derechos humanos, de los líderes sociales, y esencialmente en todo lo relacionado con la defensa de los derechos humanos, la existencia de los derechos humanos, ha sido parte de esa disputa, de esa guerra fría, esa disputa que se presentaba con ocasión de la lucha contra la guerrilla. Desafortunadamente todavía existe la estigmatización según la cual la defensa de derechos humanos es patrimonio de un sector ideológico dentro del Estado. La defensa de los derechos humanos es de derechos de personas que están en la izquierda, están en un determinado ámbito de la concepción ideológica. Los derechos humanos son de todos. Los derechos humanos no tienen una adscripción de izquierda o de derecha. En la Corte Interamericana, por simplemente señalar un ejemplo, hemos tenido víctimas militares, hemos tenido víctimas empresarios y, por supuesto, líderes sociales y personas relacionadas con la defensa de derechos. Pero no es importante que Colombia se quite esa estigmatización y ese relacionamiento ideológico de quienes desarrollan este tipo de funciones. Pero bien, hablemos un poco más y centrémonos en el tema de los derechos de las mujeres y particularmente de los estándares jurisprudenciales. Lo primero, retomo las palabras que escuché ahora en el panel anterior, cuando hablaban del patriarcado, del carácter heterosexual y de la importancia de las reflexiones que se hacen sobre estos temas, que a veces parecen como abstractos, pero tienen una lógica bien interesante y es el punto de partida. El punto de partida en materia de derechos de la mujer, de protección de derechos de la mujer, está en que se parte del supuesto de que existe una heteronormatividad y empiezan una serie de términos propios de las discusiones sobre derechos de la mujer y de género. La heteronormatividad esencialmente significa que existe un derecho que es expresión de unas relaciones de poder, que el derecho, que el lenguaje, en últimas son mecanismos para expresar una estructuración de
el lenguaje, del comportamiento y de las estructuras de poder dentro de una sociedad, dentro del Estado, que tienen un propósito: favorecer a quienes son heterosexuales, hombres, blancos y con dinero. Son los que están en la cabeza de la… De, y así sucesivamente, pues. Pero primero hombres, heterosexuales, en condiciones económicas, en fin. Hay una serie de diseños de comportamiento de qué es lo que se debe hacer en la sociedad, el lenguaje, todo va dirigido a favorecer a unos en detrimento de otros. En detrimento, particularmente en el caso de derechos de la mujer y de quienes tienen opciones sexuales diferentes a las mayoritarias que se puedan realizar. Esas discusiones en materia de derechos humanos, cuando se habla del lenguaje, tienen esa percepción. La utilización del lenguaje es un elemento que refleja ese tipo de relaciones de poder y de desigualdad. El lenguaje… Cuando yo estaba, una anécdota que siempre recuento, cuando yo estaba en la Corte Constitucional, lo primero que hizo en la primera sala, nuestra compañera, la magistrada Clara Inés Vargas, puede decirme: a ver, doctor Sierra, Humberto Sierra, como quiera que me haya dicho, usted puede decirme a mí como quiera, Clara, Clarita, magistrada Vargas, usted dígame como quiera, pero solamente le pido un favor, utilice la misma expresión para los demás colegas. Si me va a decir la doctora Clarita, dígamelo así, pero también le dice el doctor Humbertico, el doctor Robertico, le dice todos de la misma manera. Pero claro, dice, pero ¿qué le pasa a esta señora? Pero claro, después uno va analizando y claro, es que en el lenguaje hay un sentido de minusvalía o de protección. Antes diría, no es cariño, no, pero ¿por qué diminutivos uno y los otros con su nombre y apellido? Claro, uno no se da cuenta de eso. La invisibilidad de los derechos es parte del fenómeno que allí se presenta. En general, la teoría y todas las construcciones en materia de derechos de las mujeres tienen como presupuesto un cuestionamiento del derecho, de los supuestos del derecho, los supuestos sociales y también de los del lenguaje que se utiliza. Por eso el lenguaje es tan importante. Al margen de las críticas, del todes y todo ese tipo de cosas, detrás de esto, cuando uno es capaz de darse cuenta de lo sutil, de las diferenciaciones sutiles que se expresan en el lenguaje, las discriminaciones groseras se hacen evidentes. Eso es quizá tal vez de lo más interesante. Bueno, lo primero, cuando uno habla de cómo abordar juicios, procesos, en donde están involucrados los derechos de la mujer, es los elementos probatorios, los presupuestos probatorios. Siempre uno tiene que tomar las decisiones basadas en pruebas, en elementos fácticos que uno le trae. Es decir, en ese sentido, lo que la Corte Interamericana ha realizado y es parte, digamos, del efecto que tiene, de magisterio que tienen los tribunales, es que para incorporar el enfoque de género, además de estudiar el documento, además de estudiar el peritaje, además de estudiar la inspección judicial, del testimonio, las pruebas tradicionales, es necesario tener presente o una serie de elementos que tradicionalmente no se hacen al momento de decidir asuntos propios de un proceso. ¿Cuáles son esos? En primer lugar, sí tiene que hacerse una cosa que se denomina el análisis de contexto. El análisis de contexto es importantísimo. Revisar el entorno, las relaciones y la situación económica y social de las personas involucradas en este proceso. ¿Cuáles son los estereotipos? ¿Cuáles son los prejuicios? ¿Cuál es el rol que tiene la sociedad? Hay que hacer un contexto. Y ese contexto permite comprender cuándo hay una violación de derechos de una mujer, porque es necesario replantear los elementos fácticos de la sociedad y no simplemente la aplicación nuda del derecho. El derecho junto con las relaciones sociales que están junto a ellas. Para esto, y aquí es donde hay que tomar nota, en las experiencias que hemos tenido nosotros, los análisis de contextos que proporciona la Procuraduría, que proporciona la Defensoría del Pueblo, que proporcionan las personerías, los órganos de control, son claves para incorporarlos en los procesos de violencia contra la mujer o de desconocimiento de derechos de la misma. Allí es un aspecto de la mayor importancia. En segundo lugar, hay que tener presente cuál es la… aquí está. ¿Cuáles son las personas, identificar las personas que pertenecen a grupos históricamente discriminados? Si es persona trans, si es persona intersexual, si ejercen la prostitución,
Todo ese tipo de detalles son claves y esenciales para determinar la responsabilidad del Estado y las responsabilidades que puedan darse en un determinado caso, porque la situación en particular de cada uno de estos sectores determina de por sí ya una situación agravada y una serie de consecuencias en materia de reparación. Ese es uno de los aspectos más importantes. Las relaciones de poder son determinantes. En el caso, por ejemplo, en el caso de los grupos de personas históricamente discriminados, ahí hay un caso que menciono, el caso Vicky Hernández, el caso de una persona, de una mujer trans, prostituta, que es capturada durante un estado de excepción y es torturada y asesinada. En ese tipo de circunstancias, analizar que fuera una persona con estas características, mujer, trans, en situación de pobreza y prostituyéndose, suponía unas vulneraciones del Estado que no solamente iban al caso concreto, sino que estaban determinadas por esa relación y por esa condición que ella tenía. Eso explicaba probatoriamente muchas de las situaciones que la rodearon, la motivación y todos los elementos que uno llena cuando realiza un proceso de esas características. Las relaciones de poder, el derecho de relaciones de poder. Y un caso, el caso Guzmán Albarracín, un caso grosero, en el cual una niña de 16 años en un colegio público tiene una relación sentimental con el vicerrector del colegio de 63 años. Todos conocían, todas las amigas iban allá a la oficina del vicerrector y todas sonrientes porque era una gracia que la niña estuviese con el vicerrector. Las profesoras indignadas porque esa niña, en vez de ganarse la nota, estaba aprovechándose de la edad del vicerrector. Es decir, el mundo al revés. La única víctima era la victimaria en todo este tipo de supuestos. La niña salió embarazada, con el embarazo, con el escarnio público, acude a donde este señor lo envía al puesto de salud, al médico del colegio, y le dice el médico del colegio que si le permite accedérsele sexualmente, él le podrá ayudar. Imagínense ustedes eso. La niña se suicida. Caso típico. Entonces, ese tipo de supuestos, ese tipo de relaciones de poder son determinantes para entender el alcance y la dimensión de la vulneración que se pueda dar en un caso concreto. La violencia, normalmente la violencia contra la mujer es manifestación de relaciones desiguales entre hombres y mujeres. Y, por supuesto, los prejuicios y los estereotipos de géneros. El típico caso. La mujer que es violada, pero dentro del proceso se establece, como sucedió en un caso italiano, que como la niña o como la mujer tenía una falda corta, ella tuvo también su cuota de responsabilidad por la forma como estaba vestida. Es decir, las víctimas se convierten como si fueran los victimarios, terminan cambiando absolutamente los roles. Este tipo de estereotipos hay que identificarlos y luego superarlos. Es parte del proceso que se debe realizar. Los estándares. Los estándares interamericanos pues, son de diverso tipo y podríamos destacar y centrarnos en estos seis que aquí aparecen en la gráfica. Veamos de una manera breve en qué consiste en esto, porque no se trata de hacer un análisis exhaustivo de cada una de las sentencias, sino de mostrar un poco el panorama de una manera muy general. En primer lugar, los estándares, ¿qué son estos de los estándares? ¿No? Recuérdenlo, la Convención Americana tiene un articulado y de cada uno de esos artículos, dependiendo de los casos, se va haciendo jurisprudencia. Es una lógica de construcción del derecho diferente al nuestro. Es una construcción de derechos esencialmente basados en estándares. Entonces, para saber cuál es el contenido de los derechos de la mujer, no basta con mirar el artículo de la Convención, sino hay que mirar qué ha dicho la jurisprudencia, la sentencia, de cuál es el alcance de cada uno de estos artículos. ¿Qué es el principio el artículo 8 de la Convención? Habla del derecho a recurrir las sentencias. Pero luego la jurisprudencia va llenando el significado de eso y llega y dice, ese artículo contiene el principio del doble conforme. Pero eso no estaba en el texto, se va desarrollando a través de la jurisprudencia. Eso es creación de estándares. Estándares que son contenidos de la Convención que se van desarrollando a través de la jurisprudencia. Bien, dicho esto, veamos un poco lo de los estándares en materia de género, derechos de la mujer o relacionados con género, relacionados con la opción sexual o con la opción de relacionamiento interpersonal que pueda derivarse de la misma.
Ciertas formas de violencia tienen impactos diferenciados y desproporcionados en las mujeres. Esa es una idea básica y es, no se puede, es decir, hay que mirar el caso concreto de las mujeres para ver cuál es el alcance, la dimensión del impacto de la violación de derechos humanos. En el caso del penal de Miguel Castro es un caso bien evidente. Varias personas que estaban recluidas, capturadas por alguna actividad que realizaron, fueron sometidas por la policía, la colocaron, todas se tenían que colocarse boca abajo. Muy bien, pero y las tuvieron así durante mucho tiempo, con un pequeño inconveniente, que algunas de ellas estaban en situación de embarazo. Entonces, no es lo mismo para efectos de sanción y para efectos de violación una mujer en esa condición que quien no lo está en esa condición. Ese pequeño detalle, los jueces en muchas ocasiones y los operadores jurídicos lo pasan de alto, ¿no? Son pequeños detalles. El hombre no ve los derechos de la mujer, solamente ve sus derechos, y solo cuando se los ponen de manifiesto es que se visibilizan este tipo de circunstancias. Ese es una primera línea de decisiones judiciales en materia de estándares judiciales. La segunda es el deber de diligencia estricta en casos que involucran violencia contra las mujeres. ¿Eso qué significa? El Estado puede ser sancionado por omisión del deber de prevención o de protección. En el caso de las lideresas, ese es el punto. El Estado tiene la obligación no solamente de protegerlas activamente, sino que en caso de que sepa que hay un peligro, que hay una denuncia, tiene el deber de prevenir que se produzca la vulneración. Y si no lo hace, debe ser condenado por omisión. El deber de condena por omisión en su deber de prevención. Esencialmente es el punto. Eso significa que hay ciertos supuestos en donde el Estado puede ser condenado por no ser diligente. Por no ser diligente. Hay varios casos. Unos casos de Guatemala que son bastante interesantes. Déjenme aquí, les tengo el dato, que esencialmente involucraron casos con la siguiente temática. Una mujer, una niña, una adolescente, se va para una fiesta, ya son las 12 de la noche, no ha regresado, su papá llama a la policía y dice, señor, mi hija no ha regresado, y estamos en un contexto en donde se están produciendo numerosas violaciones y muertes de feminicidios por distintas circunstancias en Honduras, particularmente en San Pedro Sula, una de las ciudades más violentas del mundo. El papá llama angustiado por esta situación. La policía le dice, mire, no han pasado nada, deje que pase el tiempo, pero es que la pueden matar, ¿por qué no sale y averigua qué es lo que sucede? No, aquí tenemos una política y no podemos, sino después de 12 horas o un determinado protocolo, averiguar, porque si no nos volveríamos locos. Muy bien, aparece la niña a las 2 horas violada y asesinada en un determinado sitio. En un contexto de violencia contra la mujer, existe un deber reforzado de prevención de las autoridades para proteger los derechos de la mujer. No, es esencial tenerlo presente y esa es un poco la dinámica, una serie de casos en donde se ha establecido ese deber reforzado de diligencia para la protección de la mujer. En fin, hay varios casos sobre este particular en donde se han dado este tipo de circunstancias. Existen todo un grupo de estándares relacionados con la violencia sexual. En materia de violencia sexual, pues hay una serie de ideas básicas. Primero, la violencia sexual no implica única y exclusivamente, necesariamente, una relación sexual sin consentimiento por vía vaginal. Es un caso famoso, por ejemplo, el caso de las mujeres de Atenco contra México, en donde fueron capturadas un grupo de manifestantes y fueron sometidas a todo tipo de vejaciones, tocamientos, las colocaban desnudas, hicieron todo tipo de vulneraciones en materia de violencia sexual que no necesariamente suponían la penetración, como es lo tradicional en este tipo de circunstancias. Sin embargo, distintas modalidades de violencia sexual tienen que ser reconocidas y apreciadas. Por ejemplo, en algunos casos peruanos, ciertas mujeres eran detenidas, colocadas en un salón llena de miembros del ejército o de la policía y estaban en el centro desnudas y sentadas, ni siquiera sentadas, de pie, y le colocaban al lado una bacinilla. Nada más con eso es... ¿Qué peor forma de violencia sexual es esa
que se pueda dar. Y ese tipo de cosas a veces no eran calificadas como violencia sexual porque no eran de la manera tradicional como se entendían. Esa es un poco la visibilidad de las violaciones de los derechos de la mujer. En el tema de la naturaleza de la violencia sexual, se tienen que considerar también una serie de dificultades probatorias, ustedes ya lo saben. ¿Cómo probar una violación? ¿Cómo probar un acoso? Entonces, el punto está en que tiene que dársele una prelación, una especial relevancia a ciertos medios probatorios y particularmente los testimonios de la mujer. Eso no significa que haya condena sin ningún tipo de garantías, pero sí, sin duda alguna, tiene que tener con otros indicios, con otros elementos probatorios, pero con un valor central, el valor del testimonio de la mujer. Las mujeres normalmente no denuncian y no declaran, a menos que efectivamente estén en una situación de ese tipo. No, no es la regla general que se produzca este punto. Y hay otras reglas de violencia contra las mujeres en casos de conflictos que aquí en nuestro país podríamos centrarnos y quedarnos solamente en ese tema en particular. Hay una serie de mínimos que cada vez son más interesantes. Las garantías que deben existir en las investigaciones penales por violencia sexual. Toda una serie de reglas que esencialmente apuntan a la no revictimización de una mujer. Un caso nicaragüense, una niña que fue violada por su padre, que era fiscal, en la investigación hacen una reconstrucción del hecho, imagínense. Entonces ponen a la niña en la misma cama y dicen qué es lo que tiene, o sea, absurdos totalmente. No practican adecuadamente las pruebas y tienen que hacerlas 3, 4 y 5 veces. O como el caso de Colombia, de Ginés Bedoya, 12 veces aproximadamente declaró ante distintas autoridades diciendo lo mismo y con una gran cantidad de personas, funcionarios al lado. Es una situación absurda desde la perspectiva de los derechos de la mujer y, en fin, toda una serie de garantías de debido proceso que se tienen que hacer para la recolección de las pruebas y para la adecuada investigación. La intersección de factores de discriminación esencialmente señala que hay casos que involucran violencia de género en las que el impacto de lo que ocurre es desproporcionado por la confluencia de distintos factores de discriminación. La interseccionalidad de factores de discriminación esencialmente genera una agravación de la infracción del derecho de la mujer. Si se trata de una mujer niña, negra, pobre, en zonas abandonadas del país, sin duda alguna es más gravosa la vulneración que se presenta. Cuando hay distintos factores de agravación, eso tiene que tener unas consecuencias judiciales. En reconocimiento, primero, en reconocimiento, que es esencial, se diga que hay una violación grave en este caso por la confluencia de este tipo de factores y también en materia de reparaciones, en materia de la manera como se va a reparar. Una mujer trans, niña, indígena, que ejerce la prostitución, que está en situación de pobreza, ese tipo de factores que se intercruzan tienen que ser tenidos en cuenta a la hora de tomar esas decisiones. Y hay una serie de casos en donde se muestra cómo esto tiene unas consecuencias de primer orden. Un quinto grupo de la jurisprudencia o de los estándares jurisprudenciales está el tema de los estereotipos, reconocer y visibilizar y rechazar los estereotipos de género. Este es un tema del mayor interés. Estereotipo. Ya colocamos un ejemplo, ¿no? La mujer no puede andar vestida de manera tal que sea provocadora, utilizando faldas o algo por el estilo, porque si hay un atentado, un ataque contra ella, ella se lo buscó. O el hombre no tenía la culpa. Como dicen en la costa, amarren a la perra que los perros están sueltos. Es el típico estereotipo de cuál es la conducta que se tiene de hombre y de mujer que puedan darse en un determinado caso. Un caso, el caso Ibe contra Bolivia, esencialmente, ¿qué sucedió? Pues una señora de cerca de 40 años, que ya tenía hijos, que tenía un problema de endometriosis grave, tiene un niño y el médico, excelente tipo, una persona muy prestante dentro del medio, el director del hospital de ginecología, al ver la situación de la señora, una señora que era migrante, que estaba en situación de pobreza, que ya había tenido hijos, que tenía el riesgo de que si no la, le hacía la esterilización, pues podría quedar embarazada nuevamente y podría
morir si volvía a hacerlo, y le hace un favor y es que la esteriliza sin su consentimiento. Entonces, ¿cuál es el problema? Claro, le hizo un favor. Era, el otro tema es, cuando es una mujer pobre, cuando es una mujer migrante, cuando es una mujer en situación de pobreza, pues ella no sabe, no tiene las condiciones para decidir si, pues, si puede seguir teniendo hijos o no, y yo le hago el favor de ayudarle. Claro, es difícil, ¿no? Porque está uno dentro de los esquemas y dice, no, si le estaba haciendo un favor a ella. No, no tanto, no tanto. Estaba metiéndose en una esfera de autonomía propia y no hubo consentimiento informado para que ella pudiera hacerlo. Ese es un típico caso de reconocer y visibilizar los estereotipos. Los estereotipos, como acabamos de señalar, una niña llega tarde a su casa, no la investiga, no, la policía le pregunta a la mamá, bueno, ¿y qué pasa con la niña? Es que la niña tiene un novio que es un marero, las pandillas, las maras allá en Centroamérica, es un pandillero, es un medio gánster. Además, entonces cuando el policía recibe la información, ah, no, mira, si esa niña tiene un novio marero, esa no llega esta noche. Bueno, y resulta que a las horas la encuentran muerta y también objeto de violaciones y todo tipo de vejaciones sexuales. Y luego para la investigación, ¿cuál es la hipótesis? Pues que como estaba con esos tipos, seguramente por eso es que le pasa lo que le pasa y no se investiga. El estereotipo genera impunidad, es el típico ejemplo, y a veces el estereotipo hace que se presuman cosas que no han sucedido. Estereotipo esencialmente puede conllevar desde la perspectiva de investigaciones a la impunidad, a la falta de objetividad e incluso a falencias probatorias. Y ya estamos en el último grupo. Las reparaciones tienen que tener un enfoque de género. El enfoque de género es esencialmente apunta a que las reparaciones no solamente deben ser el daño, la reparación económica del daño, el lucro cesante, el daño emergente, lo típico que se hace, sino que también hay que hacer garantías de no repetición. Pero garantías de no repetición hay que entenderlas adecuadamente. No es que deba retrotraerse la situación a la situación anterior a la violación, porque si se trata de una mujer trans en situación de pobreza y con prostitución, volverla a esa situación no es ningún favor el que se le va a hacer. Entonces, las reparaciones en materia de enfoque de género esencialmente utilizan una palabra que es la reparación transformadoras. La reparación transformadora significa que hay que cambiar las condiciones de vida para que no vuelvan a suceder ese tipo de circunstancias. Es decir, hay que hacer una política o una indemnización que suponga una inversión en casa, en educación o en cambios de entornos para que efectivamente no vuelva a darse esa situación de explotación que era la que dio lugar a las condiciones de este caso. En fin, hay varios ejemplos sobre este particular, pero finalmente, y en este apretado noticia de los grupos de estándares en materia de género, que nos faltan los estándares en materia de derechos sexuales y reproductivos, pero hoy no alcanza el tiempo para hablar de ese tema, que ya da por sí suficiente temas de qué hablar. Lo primero es que, como manera de reflexión final, cuando uno mira el contenido de los estándares y la evolución jurisprudencial que ha tenido la Corte Interamericana, pues esencialmente lo que hay es un proceso de visibilización de los derechos de la mujer. Poco a poco han ido descubriéndose, mostrándose a través de la casuística, casos que originalmente no se veían como una vulneración originalmente. El caso que les decía de en Colombia, hubo varios casos en donde evidentemente la palabra de la mujer, personas que eran sometidas a torturas por parte de las fuerzas públicas, la Corte da por cierto que efectivamente se le vulneraron los derechos a las personas. La mujer dice, pero es que a mí además fui sometida a actos de violencia sexual y eso, dice, como no está probado, eso no. Todo está probado de manera, digamos, sin necesidad de mayores corroboraciones, pero cuando se trataba de temas de violencia contra la mujer, no se reconocía. Es que el reconocimiento también es muy importante para evitar que este tipo de cosas se repitan. Entonces, la visibilización es uno de los elementos centrales en el trabajo de este proceso de construcción jurisprudencial. El juez, y este ya es el otro gran tema, el juez, los funcionarios públicos, cuando abordan los temas de género, tienen que cambiar
su tradicional forma de aproximarse a este tipo de problemáticas, porque no simplemente es la aplicación del derecho penal, del derecho disciplinario, de las normas jurídicas a un supuesto de hecho, supuesto general, caso concreto, se subsumen y se da una solución. Es necesario incluso cuestionar en los presupuestos de las normas jurídicas. Es necesario cuestionar el lenguaje y a la razón de ser de las mismas, con los cuales estamos hablando de un modelo de juez, de un modelo de funcionario público que va más allá de una persona que tiene una concepción de estricta aplicación del derecho. Y ahí llegamos, señora procuradora. El principio de legalidad, la manera como deben actuar los funcionarios, como deben actuar los jueces, cuando se trata de cuestiones de género, es determinante la cabeza, el proyecto de... ¿Qué es lo que está sucediendo? El proyecto de revocación y de transformación de la heteronormatividad. Y eso significa cuestionarlo todo. Y se actúa correctamente cuando se hacen ese tipo de cuestionamientos en materia de género. Y eso rompe con el esquema de legalidad estricta que tradicionalmente aplicamos en este punto. Afortunadamente tenemos a una procuradora comprometida con esta causa. Así que muchísimas gracias a todos ustedes por su atención. Muchas gracias, doctor Sierra Porto. A continuación, el doctor Javier Sarmiento Olarte, procurador delegado para la defensa de los derechos humanos, presentará la estrategia Espacios Regionales para la Promoción de los Derechos de Líderes y Lideresas Sociales. Muy buenas tardes para todas y todos. Creo que estamos ya un poco agotados, pero trataré de ser lo más breve posible. Un saludo muy especial a la señora Procuradora General de la Nación, al señor Viceprocurador Antonio Emilio Tomás Arias, al señor Vicepresidente de la Corte Interamericana. Es un honor tenerlo aquí. De verdad que la ilustración que nos ha realizado el día de hoy sobre la jurisprudencia y los estándares de la Corte es bastante enriquecedor para todos nosotros. Por supuesto, a nuestros líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos, que son pues la razón de ser de este evento, a los demás integrantes del Gobierno Nacional que aún nos acompañan, al presidente de la Federación Nacional de Personeros, al doctor Gustavo Gallón de la Comisión Colombiana de Juristas y a los demás asistentes y que nos siguen a través de redes sociales. Hoy nos convoca el Día Internacional de los Derechos Humanos y la Procuradora General de la Nación, como ya lo señaló en su intervención en la instalación, pues ha querido, y así hemos venido trabajando junto con USAID, junto con FUPAD, con el programa Somos Comunidad, para lanzar formalmente los espacios regionales para la promoción de los líderes y lideresas, de los derechos de los líderes y lideresas sociales. Unos espacios muy importantes que han iniciado el pasado lunes 6 de diciembre en Montería, mediante los cuales, bajo un procedimiento de escucha, bajo una estructuración de unas mesas preparatorias, que en este caso fueron el 4 y 22 de noviembre, pues pudimos acercarnos nuevamente a nuestros líderes y lideresas sociales, defensores y defensoras de derechos humanos en las regiones. Porque justamente como nos lo relataban a algunas de las panelistas, es allí donde ocurren esas afectaciones y esas vulneraciones a sus derechos humanos. Por tal motivo, repito, en una alianza muy importante de la Procuraduría General de la Nación con USAID, con un apoyo estratégico muy importante y ejecutado a través del programa FUPAD, hemos construido una metodología para continuar con esta estrategia tan importante. Y en tal sentido, en estos 11 meses de la administración de la señora Procuradora General de la Nación, discutimos y preparamos cuidadosamente cuál sería la mejor metodología para lograr la efectividad justamente en la garantía y en la promoción de los derechos humanos de los líderes y lideresas sociales. Porque si bien los espacios de diálogo son importantes, pues debe haber un efecto posterior. Para tal motivo, hemos construido un plan de acción y una metodología de seguimiento riguroso para que las entidades estatales que hoy han acompañado este evento y que tienen una competencia y una relación directa con acciones en pro de proteger los derechos humanos
de los líderes y lideresas sociales, pues adopten las acciones de manera oportuna y efectiva. También es importante señalar que estos espacios regionales tienen básicamente tres objetivos principales. El primero, fomentar unos ambientes seguros y libres de obstáculos en garantía y protección del derecho justamente a defender esos derechos humanos. Segundo, una acción que ha caracterizado a la señora procuradora, anticipar, y de eso estamos trabajando desde el eje preventivo, fuertemente anticipar justamente esos escenarios de riesgo como una herramienta estratégica para mejorar el diseño e implementación de las políticas públicas que le corresponden al Ejecutivo y que nosotros estamos muy vigilantes y acompañando justamente en su ejecución. Y tercero, debemos promover una cultura del respeto y garantías de protección como respaldo a la importante labor que desarrollan, repito, en los territorios los líderes y lideresas y las defensoras y defensores de derechos humanos. Y básicamente los vamos a hacer, ya para finalizar, bajo dos líneas de acción. La primera, estos espacios que se constituyen en ese espacio de diálogo, repito, vamos a hacer tres espacios en la vigencia 2022, por supuesto, en unos territorios que estamos preseleccionando bajo unos criterios bien rigurosos de afectaciones a sus derechos. Y segundo, a través de una campaña, como se ha venido hablando, para seguir combatiendo y luchando contra la estigmatización de la labor que ejercen los líderes y lideresas y defensoras y defensores de derechos humanos en territorio. Esas son las estrategias entonces que adopta la Procuraduría General de la Nación en materia de líderes y lideresas sociales. Por esto no quisiera terminar mi intervención para reiterar lo que ha señalado ya la señora procuradora, haciendo ese reconocimiento sincero a esos liderazgos en territorio. Algunas personas, a pesar de que se adoptan las medidas u otras que no se adoptan de manera oportuna, pues fallecen en ese intento. Pero hoy el llamado es a seguir impulsando esa labor tan importante que ustedes desarrollan en territorio y segundo, que cuenten con una procuraduría que está comprometida con la defensa de los derechos humanos, como así lo ha dispuesto el mandato en nuestra Constitución Política. Muchas gracias. Gracias, doctor Sarmiento, por sus aportes. Agradecemos a nuestros panelistas y moderadores por un ejercicio de discusión centrado en las ideas y del más alto nivel. Agradecemos también a todos los presentes por habernos acompañado a lo largo de esta mañana, en la cual tuvimos la oportunidad de reconocer el papel de nuestras lideresas y defensoras de derechos humanos como parte fundamental de nuestra sociedad. La Procuraduría General de la Nación y las organizaciones internacionales USAID y FUPAD, a través de su programa Somos Comunidad, así como la Organización Internacional para las Migraciones, OIM, y Naciones Unidas, esperan que este espacio haya cumplido con sus expectativas. Hasta una próxima oportunidad. Muchísimas gracias y feliz tarde.